Mi nombre es Paula Martínez y no busco aceptación o lástima. Solo quiero hacer llegar mi historia, estando consciente que a muchas personas les puede dejar una buena impresión acerca de lo bueno o malo que puedan ser las criaturas de la noche, que en su mayoría se les teme al tratarse de seres desconocidos, y por lo general, las películas o programas televisivos siempre los colocan como malos. Pero aún quedamos algunos de los buenos. Yo nací en el bosque, a las afueras de un pequeño pueblo en donde no era necesario tener mucho dinero para vivir bien. En esas épocas aún se trabajaba el campo, tanto en las huertas, así como en los ranchos. Yo soy descendiente de una familia de chamanes o brujos, y mis antepasados siempre se encargaron de hacer el bien. Mi padre, el señor Pablo Martínez, siempre quiso tener un hijo varón, pero yo fui su única hija, y es por eso por lo que heredé el nombre de Paula. El hecho que yo sea mujer nunca hizo a mi padre limitarse en darme amor, y crecí como una niña amada. Recuerdo perfectamente que en los días cuando la carga de trabajo no era excesiva, mi padre, madre y yo, armábamos fogatas en los alrededores de la casa, bajo el cobijo de la noche estrellada, con el fresco de la oscuridad dando ese toque de misterio y con el sonido de la propia noche como música de trasfondo. Mi padre, el cual místicamente se posicionaba de una forma donde la lumbre del fuego le iluminaba solamente la cara, nos contaba historias acerca de las tantas cosas que había visto y escuchado de nuestros antepasados. Y eso que ellos tenían un don que bien puede ser bendito para algunos y maldito para otros. Ellos podían convertirse en nahuales. Dentro de las historias de mi padre, se encontraban muchos relatos, sobre todo de cómo la gente acudía a ellos para pedirles ayuda, contra otros seres que también merodeaban los bosques. Recuerdo muy bien de mis historias favoritas. Fueron cuando mi abuelo luchó contra el Ahuizot, quien era una enorme bestia enviada por el dios Tlaloc, o bien cuando luchó contra el mítico vampiro Camazot, quien también era un ser bastante poderoso. Esas historias se las contaré en otra ocasión. Yo siempre le preguntaba a mi padre si él podía convertirse en un nahual, y por supuesto, me interesaba mucho saber si yo también contaba con ese don, pero él siempre me decía que el abuelo y sus hermanos fueron los últimos del linaje, y ya después de ellos no conocía a nadie más que haya logrado transmutar. La vida en el campo era muy linda y no había problemas mayores. Así pasaron los años hasta que cumplí los 20. Mis padres eran bastante cuidadosos y se aseguraban que yo no tenga contacto con el exterior. Ellos siempre decían que la gente de afuera es gente muy mala. Yo nunca les llevé la contraria y obedecía sin rezongar, pero al llegar la noche, lloraba a la luz de la luna porque me sentía muy sola. En serio, no me arrepiento cuando digo que era feliz, pero conocer gente más allá de mis padres ya se me hacía una necesidad. Una vez, mi madre muy temprano me había enviado en búsqueda de agua a un arroyo cercano, haciendo a un lado que dicha encomienda me causaba fatiga. Disfrutaba ir al arroyo, puesto que para esos días calurosos, aprovechaba aquellos viajes de varios kilómetros en compañía de mi perro Poncho para darme un baño rodeada de semejante naturaleza. Aquel día no fue la excepción. Antes de llenar los cántaros, me tiré un chapuzón y Poncho me esperaba ansioso a las orillas del arroyo. Así pasaron algunos cuantos minutos, cuando repentinamente Poncho comenzó a ladrar de forma desesperada hacia los árboles. En ese momento yo me puse alerta, porque sabía que Poncho solo ladraba cuando se encontraba con algún animal salvaje que nos podía poner en peligro. Al cabo de varios ladridos, Poncho al fin decidió encararse con lo que sea que estaba ladrando y corrió hacia el bosque, lugar donde se escabulló entre la maleza. Yo rápidamente salí del agua, me puse la ropa y corrí hacia donde el perro se había ido. Al cabo de unos cuantos metros, miré que Poncho ladraba directamente hacia un árbol. Yo fui a tranquilizarlo y al acercarme a él, pude observar que ladraba en dirección a la copa de aquel viejo tamarindo. Supuse que se trataba de un mono y muy molesta tomé al can entre mis brazos,
porque en medio de su bravura no quería hacerme caso. Pero para mi sorpresa, justo en el momento que me retiraba del sitio, escuché una voz venir del árbol. «Por favor, no dejes que tu perro me muerda». Al escucharlo, muy asustada miré hacia donde la voz había pronunciado y vi que se trataba de tres muchachos de una edad similar a la mía. Uno de ellos se tiró del árbol y me pidió disculpas. Me dijo que su intención nunca fue verme bañar en el arroyo y que lo disculpara. En ese momento no presté mucha atención de lo que él me estaba diciendo. Yo realmente lo admiraba a él. Era la primera vez que veía a alguien que no sea mis padres, y aquel joven me había parecido muy atractivo. Él se llamaba Clemente. Ese nombre jamás lo olvidaré. Quizás puedo decir que fue un caso de atracción a primera vista, y la ocasión fue un parteaguas para que nos viéramos en el mismo arroyo. Ahora evitaba llevar a Poncho y a mi madre, se le hacía raro que hasta me ofreciera para ir a buscar el agua. Después de vernos en muchas ocasiones, yo me encontraba perdidamente enamorada de él, y un día simplemente me entregué a él, tal cual joven ilusionada con su primer amor, pensando que frente a mí tenía al hombre perfecto. Desafortunadamente esto no fue así. Él realmente solo me utilizó, pues había jugado una apuesta con sus amigos, en donde él aseguraba que podía acostarse con la loca del bosque, que era como me llamaban. Para mí esto no fue lo peor. Aquel día sus amigos me habían visto intimidar con él, y eso me hizo sentir de lo peor. Yo me enteré de todo esto al ser el propio Clemente quien me lo dijo ese mismo día después de estar con él. Él me humilló, me dijo que fui una estúpida al pensar que él podía quedarse con una ignorante campirana como yo. Y ahora que había ganado la apuesta, ya no tendría motivo alguno para estar conmigo. Al escuchar eso, yo sentí que mi mundo se vino abajo, y muy desconsolada, entre llanto y vergüenza, me dirigí hacia la casa de mis padres. Pero como si se tratara del peor día de mi vida, durante la caminata y al borde del sendero, un gran oso negro se me apareció. Al verlo, yo traté de correr con todas mis energías. Mi padre había sido en todos estos años muy insistente al decirme que cuando viera un oso en el bosque, corriera y me resguardara en el lugar más seguro que tenga en mi cercanía. Le hice caso, corrí, pero aquel animal era veloz y era cuestión de segundos para que lograra atraparme. Sin embargo, nunca pensé en rendirme, pero para mi mala fortuna tropecé con una raíz y caí. Ya estando en el suelo y sin oportunidad de ponerme de pie, el oso se abalanzó sobre mí. Recuerdo claramente que todo pasó en cuestión de segundos, y yo miraba en cámara lenta cómo aquel feroz animal caía sobre mí. Pero, repentinamente algo me sacó del estado de pánico que me invadía en el momento. Un violento bramido se hizo sonar por todo el bosque, y a la lejanía se pudo escuchar como algo, corriendo a toda velocidad, rompiendo las ramas y árboles que se encontraran a su paso. Se desplazaba hacia donde yo me encontraba. Por su parte, el oso tampoco pudo dejar pasar este acto por desapercibido y se puso de pie rugiendo fuertemente, como si su rugir se tratara de una señal de guerra demostrando que estaba dispuesto a luchar. No obstante, en cuestión de segundos la cabeza de aquel feroz animal cayó a mi lado, completamente cercenada, no sin antes darme un baño de su tibia sangre. Yo grité horrorizada. Ahora sí me encontraba aún más asustada que cuando aquel oso se preparaba para devorarme. Como pude, logré ponerme de pie y me eché a correr, pero algo muy grande que rugía de una forma tenebrosa corría detrás de mí. Entre el desespero de la huida, de nueva cuenta caí, y al caer, pude ver que frente a mí estaba de pie una imponente criatura, como si se tratara de un perro lobo de enormes fauces. Aquella bestia se veía bastante fuerte, y así fue como logré entender cómo esta criatura pudo decapitar a un oso de ese tamaño, solamente con un zarpazo. Aquella bestia me miraba fijamente, emitiendo unos débiles gruñidos. Eso fue lo último que vi, puesto que por la impresión caí desmayada. Cuando desperté, estaba recostada en el piso dentro de una cueva. Tardé un poco en recordar lo que había sucedido, pero cuando lo hice, comencé a gritar. En esto, un quinqué se prendió,
y un señor asomó saliendo de entre las penumbras de la caverna. Aunque grites, nadie te escuchará. Estamos en medio de la nada. De todas formas, descuida, no te haré daño. Con desconfianza miré a aquel hombre. Era un viejecillo de una edad avanzada, encorvado, y con una vestimenta similar a la que mi padre me había descrito cuando me contaba historias de chamanes. ¿Quién es usted y qué quiere de mí? Repliqué con un tono agresivo. El viejo, con una mirada fría, se me quedó observando y me dijo: No quiero nada de ti. Puedes irte en el momento que tú desees. En ese momento mi miedo fue menor. Caí en cuenta que si aquel señor me quisiera hacer algo, ya lo hubiera hecho. Y ahora, con un tono mucho más dócil, le pregunté quién era. El viejillo me miró fijamente y lo que me dijo me dejó helada. Soy aquel nahual que te salvó de ser alimento para oso. Al decirme eso, un recuerdo invadió completamente mi memoria y recordé todo lo que había ocurrido con anterioridad. Me asusté mucho y me puse de pie con gran velocidad. Volté a ver al señor de nueva cuenta para preguntarle si no había sido un sueño, pero grité al ver que el sitio donde hace unos segundos estaba el viejo parado, ahora lo ocupaba una imponente y feroz bestia que me miraba mientras hacía un sonido gutural al respirar. En un momento de pestañeo, ya era el señor quien se encontraba de pie de nueva cuenta frente a mí, y es allí cuando me dijo: No estás loca, tienes ante ti a uno de los últimos nahuales prehispánicos. En ese momento no supe qué hacer. Pensé que todo eso era una broma, pero era imposible. Yo lo había visto, las bestias de las que tanto me había hablado mi padre eran reales, y uno muy poderoso estaba frente a mí. No cabía en mi razón la existencia de estos seres, y tampoco tenía intención alguna de quedarme a dialogar con él. Fue por eso por lo que mi reacción fue salir corriendo del sitio, y no sé de dónde me salieron tantas fuerzas, pero no paré hasta llegar a mi casa. Ya una vez en casa, mi papá y mi mamá, quienes se encontraban muy preocupados, me preguntaron una y otra vez qué era lo que ocurrió. Por vergüenza no quería hablarles de Clemente, pero al final tuve que decirles. Mi padre se culpó de todo ello. Él decía que si me hubiera dejado convivir con más personas desde antes, no me iba a dejar engañar por nadie. Mis padres me consolaron y eso me ayudó bastante. En esos días, cuando llegó el momento de lavarme la ropa, entre el vestido que llevaba puesto el día que vi al Nahual, había una nota que decía: Pabla, soy el viejo Nahual. Si algún día necesitas de mi ayuda, asumo en el claro donde te salvé del oso y estaré allí para ti. A mis padres no les hablé de ese encuentro y mucho menos de esa nota. Al verla rápidamente la eché a la basura. No quería saber nada de ese fatídico día y me mentalicé en pensar que todo había sido un sueño. Así que entre tanta impresión llegó el momento que olvidé el encuentro con la bestia. Al pasar los días, aquel bonito sentimiento que alguna vez sentí por Clemente se convirtió en odio. Sin embargo, mis días grises mejoraron cuando me enteré que en mi vientre crecía el fruto de aquel desafortunado amorío. En un principio todos quedamos en shock, pero al transcurrir el tiempo la casa se llenó de ilusión. El tiempo transcurrió y al cabo de unos meses, una hermosa criatura acrecentó nuestra pequeña familia. El pequeño Braulio ahora era el motor de nuestras vidas, pero en aquella tarde el ambiente se hacía pesado. Braulio repentinamente había cambiado de humor al ponerse la noche. Él solía ser un niño risueño, pero ahora no había dejado de llorar. Pensando que a lo mejor tenía cólicos, mi madre le hizo una infusión y al cabo de unos minutos el bebé logró conciliar el sueño. Considerando que mi bebé no se encontraba bien, me quedé acostada con él y desconozco el momento exacto, pero me quedé dormida con él entre mis brazos. Al quedarme dormida, tuve las pesadillas más horribles de mi vida. Soñaba que en medio de una neblina que cubría el cuarto, una anciana que caminaba como una lagartija se metía por mi ventana y sacaba la lengua bífida como si se tratara de una serpiente. Llegaba hasta mi cama y le metía la lengua hasta el fondo de la garganta a mi bebé, el cual intentaba llorar pero no podía porque la bruja comenzó a alimentarse de él. Yo sentía una pesadez en mi cuerpo y me intentaba levantar invadida por el miedo.
En una de esas, con mucho esfuerzo, grité a mi padre para que viniera a ayudarme. Al ver esto, la bruja sacó su lengua de la garganta de mi bebé y caminó hacia mí. Después, con su lengua me lame el rostro y algo en mí le hace sentir náuseas. La bruja intenta evitarlo, pero al cabo de unos minutos vomita sobre mí. El olor putrefacto de vómito quedó en segundo plano comparado con lo que realmente me hizo sentir escalofríos y gritar desesperadamente. El vómito de la maldita bruja no eran más que trozos cercenados de partes de bebés que al parecer había devorado antes de su visita. En medio del horripilante sueño, logré escuchar los ladridos de Poncho. Estos se escuchaban lejos, pero cada vez el sonido se hacía más cerca. Y la bruja, de un momento a otro, abruptamente se separó de mí, como si algo la estuviera repeliendo. De repente, comencé a sentir una cálida lengua lamer mi rostro, y eso sí me sacó de la horripilante pesadilla. Ante mi desespero y preocupación, tristemente pude ver que mi pesadilla no era del todo una pesadilla, pues Poncho me había lamido para despertarme, mientras mi padre luchaba contra una bruja quien caminaba como una lagartija. Una segunda bruja con forma de serpiente se llevaba a mi bebito entre sus fauces. Al ver esto me aterroricé y sin dudarlo salí disparada para salvar a mi bebé. Mi padre no intentó detenerme, pero sí me dio una antorcha para que yo pudiera guiarme en la oscuridad. Lo ideal hubiera sido que mi padre me acompañara, pero él se encontraba junto con el perro Poncho batiéndose en duelo con la bruja lagartija. Ya con la antorcha en manos, salí a toda prisa detrás de esa gran serpiente, la cual quebraba todo a su paso, y eso me ayudaba a no perderla de vista. Quizás por la adrenalina y angustia por salvar a mi bebito, corrí con una velocidad sorprendente y pude alcanzar a la enorme serpiente. Lo primero que hice al estar cerca de ella fue golpearle la cola con la antorcha. Al parecer ella detestaba el fuego, porque mis golpes hicieron efecto y por un momento soltó a mi bebé. Al ver esto, un rayo de esperanza iluminó mis ojos y luché incesantemente por mi hijo. El fuego había sido una excelente aliada para enfrentar a la serpiente que se mantenía al margen, y yo corrí para recoger a mi bebito quien lloraba en el piso. Pero algo que vino del cielo aterrizó bruscamente y en el batir de sus alas apagó mi antorcha. Después tomó entre sus garras a mi bebé y se alejó del sitio volando a toda velocidad. Se trataba de una bruja arpía. En medio de la oscuridad, y sin tener oportunidad de rescatar a mi bebé o de escapar con ayuda del fuego, no me quedó más que correr, guiada únicamente con la luz de la luna, pero a escasos 2 metros sentí una raíz que se colaba entre mis pies, lo que ocasionó que me cayera sin poder meter las manos. Ya estando en el suelo, sentí como la raíz que me había tirado cobraba vida. Ya fue cuando comprendí que no había sido una raíz, sino la bruja serpiente quien ahora estaba enrollada alrededor de mi cuerpo, asfixiándome para seguramente después devorarme de un gran bocado. Yo por mi parte resistía, pero era realmente cuestión de tiempo para que mis huesos cedieran. Mi vista comenzó a nublarse. Pude sentir que era cuestión de segundos para que perdiera la razón, y solo pude ver de forma borrosa cómo un pequeño tizón de la antorcha comenzaba a hacer un pequeño fuego al devorar la hojarasca del sitio. Allí fue que, con lo poco que quedaba de mis sentidos, pude escuchar cómo algo se acercaba corriendo a toda velocidad. Entre mi poca visión me percaté que se trataba de la enorme bestia que me había salvado la ocasión anterior. De su boca salía mucha espuma, y sus ojos parecieran ser 2 puntos de lava ardiente. Poco antes de acercarse, emitió un imponente alarido y eso hizo que la serpiente me soltara. Al momento de verlo, el reptil hizo una mueca de espanto y trató de huir a toda velocidad, pero aquel nahual corrió detrás de ella hasta llegando al punto de una confrontación obligada. La serpiente primero lanzaba poderosos chicotazos, pero el nahual con gran habilidad los esquivaba una y otra vez. Al ver que esos ataques no surtían efecto, la bruja comenzó a lanzarle con la boca chorros de un tipo de veneno ácido, pero el nahual también los esquivaba con gran destreza y cuidado, puesto que uno de esos ataques dio directamente contra la corteza de un árbol, y esta enseguida se hizo cenizas. Por lo que de caer en la piel del nahual, aquel veneno tóxico no tendría dificultad de causarle un gran daño. Después de varios disparos fallidos,
La serpiente comenzó a huir de nueva cuenta, pero el Nahual le dio alcance por medio de un gran salto. Ya sobre ella se situó a la altura de su cuello y ese intentó morderlo. En su contraataque, el Nahual esquivó la mordedura y con ambas manos tomó a la serpiente de la boca, situando una mano en cada parte de la mandíbula, para después tirar con fuerza hasta partir el cráneo y la cabeza de la serpiente en dos. Después de ese ataque de fuerza bruta, la bruja cayó muerta, asesinada de una forma espantosa. Sin importarme la vida, intenté adentrarme a la casa, pero mi papá me detuvo. Quizás él ya era consciente de que no había nada por hacer. Después de una ardua labor logramos apagar el fuego, y posteriormente, corrimos de forma desesperada hacia la habitación de mi madre. Pero por desgracia, lo único que pudimos ver fue una osamenta completamente calcinada. Mi padre y yo lloramos mucho. No obstante, derrumbarnos en ese momento no era opción. Lastimosamente habíamos perdido a mi madre, pero aún teníamos la esperanza de salvar a mi bebé. Al día siguiente le dimos una sepultura digna, y después buscamos un lugar donde refugiarnos, mi padre, yo y Poncho. Después de un rato de caminata, encontramos entre la oscuridad del bosque una pequeña caverna donde yo solía refugiarme para leer algunos libros. Era cómoda, fresca y sobre todo segura. En ese momento ya nada me importaba y solo quería recuperar a mi bebé. Estando ya solos, le pregunté a mi padre qué era lo que había ocurrido desde mi partida. Entonces él, con una tristeza dibujada en su rostro, comenzó a contarme. Cuando tú te fuiste, yo seguí luchando con la bruja lagartija. Tu madre salió a ayudarme, pero yo le dije que se metiera a la casa para que no corriera peligro. Yo estaba seguro de que podía derrotarla, pero la bruja tampoco era fácil de vencer. Luché hasta el cansancio contra ella, y una vez que estuvo lo suficientemente débil, supe que era el momento de acabarla. Y así fue como empecé a maldecirla con las 12 verdades del mundo, las cuales son bien conocidas por ser efectivas para tumbar a una bruja. Aunado junto con mis poderes chamánicos, la bruja no tenía escapatoria, así que conforme pronunciaba cada verdad, una parte de ella se rompía. Con las primeras 2 verdades le rompí las piernas. Con las otras 2 verdades le rompí los brazos. La bruja lloraba y me decía que se iba a vengar de mí. Yo no le hice caso. Y justo cuando estaba por recitar la 5ª verdad para romperle el cuello, escuché cómo algo irrumpió con el ritual. Aquel sonido venía del cielo. Y tal cual se tratara de una roca incandescente, vi cómo claramente una bola iluminada aterrizó directamente dentro de la casa, rompiendo todo lo que estuviera a su paso. Segundos después, tu madre comenzó a gritar de forma horrible. Al ver esto, abandoné la tortura de la bruja lagartija y fui a toda prisa con la única intención de salvar a tu madre. Yo no sabía que era aquella bola incandescente. Al fin logré entrar a la casa y cuando estuve en la habitación donde se encontraba tu madre, pude ver algo que me hizo temblar. Temblar demasiado, al tiempo de sentir como si mi corazón se me quisiera salir del pecho para huir de aquel sitio. Ante mí estaba la gran bruja Matiasa, quien es conocida como la madre de las brujas, por ser la más poderosa de su estirpe. Ella tenía puesto uno de sus pies sobre el rostro de tu madre y se lo aplastaba con una gran fuerza. Al ver esto, intenté utilizar un viejo conjuro chamánico para poder rescatar a tu madre y huir, pero fue en balde. El poder de aquel monstruo era por mucho mayor al mío. Al notar mis intentos fallidos, Matiasa comenzó a sonreír de forma macabra y con tan solo su sonrisa me mandó a volar fuera de la casa. De allí, por la fuerza del golpe, perdí el conocimiento y cuando lo recobré de nuevo, encontré la casa en llamas. Intentaba apagar el fuego y justo en ese momento tú llegaste y lo demás ya lo sabes. Al terminar de contarme lo ocurrido, mi padre lloraba desconsoladamente y yo tenía muchas dudas. Mi padre habló mucho acerca de sus poderes chamánicos, pero yo no sabía nada de eso. Él me había dicho que había preferido vivir una vida lejos de los dones de sus antepasados. Aquel momento no era una buena ocasión para cuestionamientos o reclamos, así que simplemente nos dimos un abrazo y lloramos hasta que nuestras lágrimas se gastaron.
Al pasar un par de horas y poco antes de que amanezca, le dije a mi padre que estaba decidida a todo con tal de recuperar a mi bebito, y ahora también para vengar la muerte de mi madre. De allí mi padre, como si me leyera la mente y supiera lo que estaba a punto de hacer, me dijo: «Hija, tengo algo que confesarte». Yo lo miré con ternura y asentí esperando que él hablara. «Si bien es cierto que provenimos de una familia de chamanes, fue mentira cuando te dije que yo nunca estuve involucrado con ellos. Durante muchos años en mi familia combatimos a las brujas, quienes de un momento a otro se hicieron una plaga y asesinaban mucha gente sin que nadie les pueda hacer frente. Varios miembros de la familia se hicieron nahuales para combatirla. Esto por medio de un pacto que hizo mi abuelo con una deidad bondadosa a la cual enseñó el ritual. Ser nahual es una convicción y no una obligación. Y es por eso por lo que yo nunca acepté serlo, y preferí combatir a las brujas desde mi forma chamánica. Si yo hubiera sido un nahual, nada de esto hubiera pasado, y al día de hoy me arrepiento mucho. No cometas los mismos errores que yo». Al escuchar a mi padre, ya no tuve ninguna duda acerca de lo que tenía que hacer, y por eso de forma decidida le dije a mi padre que tenía que irme. Él fue muy insistente en acompañarme con mucha razón. En estos momentos lo mejor era estar unidos. Así que mi padre, Poncho y yo salimos de la vieja cueva. Yo los guié directamente hacia el claro donde el nahual me había dicho que acudiera si necesitaba ayuda. Mi padre no entendía nada, pero le dije que se esperara. Tomé dos piedras y con ellas intenté hacer un pequeño fuego. Al cabo de unos minutos al fin lo logré, y de allí alimenté la candela hasta el grado de ya tener una pequeña fogata. Allí estuvimos un rato. La fogata a su vez nos ayudó contra el frío que ya se dejaba sentir en esas horas, y solo nos restó esperar. «¿Qué es lo que esperamos?», decía mi padre. Yo solo le decía que confiara en mí. Repentinamente Poncho comenzó a ladrar hacia una parte oscura a los bordes del claro, y nosotros nos pusimos en alerta. Pasaron unos segundos esperando para ver qué era lo que Poncho ladraba, y cuando menos lo esperamos, el gran nahual se dejó ver saliendo de las penumbras. Poncho se alteró y comenzó a ladrarle muy furioso, consciente de que sus dueños podían estar en peligro. El nahual, al ver a Poncho, le rugió con mucha fuerza, pero esto no amedrentó al canino. Poco a poco la bestia se le acercaba y Poncho retrocedía. Sin embargo, de un momento a otro el nahual se convirtió en el viejecillo. Para mi sorpresa, Poncho al verlo comenzó a ladrar de alegría, y al tiempo que movía la cola se abalanzó sobre él para lamerle el rostro cariñosamente. El señor por su parte se inclinó juguetonamente y dijo: «Mi viejo amigo, qué bueno que estás bien». Al escuchar esto no comprendía nada, y solo me quedó voltear hacia mi padre. Él miraba al viejillo con unos ojos que destellaban felicidad, y sin darme oportunidad de que yo le preguntara qué estaba ocurriendo, corrió hacia él y lo abrazó con mucha fuerza, al tiempo que le dijo: «Padre, me has hecho mucha falta». En ese momento quedé impactada. Aquel nahual que había estado mucho tiempo conmigo era mi abuelo. Ya después del recibimiento que se habían dado, mi abuelo me abrazó y yo también lo abracé, ahora contagiada de felicidad. Después de una larga charla de reencuentro, yo les dije que me explicaran todo. Realmente no entendía absolutamente nada de lo que ocurría. Fue entonces que mi abuelo tomó la palabra. «Tu padre me ha dicho que ya sabes parte de esta historia, y yo te contaré qué es lo que ocurrió después. Una deidad suprema nos regaló el don de ser nahuales, y enseñó a mi padre a realizarlo. Ya de allí mi padre convirtió en nahuales a muchos de nosotros, a nadie en contra de su voluntad. Esto fue a razón de que para combatir a las brujas, no bastaban nuestros poderes de chamanes, pero si estos poderes se mezclaban con ser una bestia nahual, nuestro poder aumentaba considerablemente. Como bien te dijo tu padre, las brujas de un momento a otro se hicieron una plaga, y esto fue debido a la llegada de la bruja Matiasa, quien amadrinó a las brujas de la zona que vivían escondidas, y las dotó de un gran poder al grado de que las brujas, dentro de sus aires de grandeza por creerse invencibles, comenzaron a salir y a cazar.
Sus primeras víctimas fueron los niños, quienes son su banquete favorito. Y posteriormente, cuando estuvieron a punto de acabar con los infantes, empezaron a cazar adultos. La gente estaba muy desesperada porque no había forma de cómo hacerles frente. Pero ya con nuestros nuevos dotes de guerreros, los nahuales salimos a luchar. Solamente fuimos 12 denominados por la gente como los comebrujas. Y era tal nuestro poder, que tan solo nosotros dos habíamos logrado disminuir drásticamente la plaga de esas arpías. Al cabo del tiempo, entre largas luchas y sangrientas batallas, solo quedamos 4 de nosotros, pero habíamos logrado llegar para enfrentar a Matiasa, la reina de ellas. Fue una lucha bastante cruel y dolorosa. La bruja Matiasa tenía un poder incomparable, y aún siendo 4 poderosos nahuales contra ella sola, había logrado dejarnos al borde de la muerte. Pero en un solo descuido de ella, donde hacía alarde de todos sus poderes, mi padre, quien era el nahual primigenio y por consiguiente el más poderoso, la tomó de los brazos fuertemente sin que ella pudiera soltarse. En su defensa, ella lanzó un hechizo de ignición por medio del cual su cuerpo ardió en llamas, y eso había causado que mi padre se estuviera quemando en vida. Sin embargo, esta aguantó su trágica y dolorosa muerte con valentía y me pidió que decapitara a la bruja. Al escuchar eso, la bruja lanzó otro hechizo, por medio del cual logró unificar el cuerpo de mi padre con el de ella, para que de esa forma yo no la atacara. Pero con su último aliento, mi padre me pidió que los decapitara a ambos, y fue así que con mis garras, que eran las más filosas de todo el clan Nahual, decapité a la bruja y a mi padre. Mi padre murió de forma instantánea ante nuestros ojos. En cambio, la bruja, aún con la cabeza cercenada, nos maldijo y juró que nuestros linajes nunca estarán a salvo y siempre el mal los perseguirá. Después de decir eso, tanto su cuerpo así como su cabeza se hicieron un humo negro, y como si éste tuviera vida, salió huyendo de ese sitio. Desde ese entonces, en muchos años, no supimos más de ella hasta ahora, que tu padre me contó que ha regresado. Después de esa tormentosa lucha, los nahuales regresamos a nuestra tribu, pero ahora era la gente furiosa del pueblo quien nos esperaba para aniquilarnos a pesar de haberlos salvado. Ellos decían que somos una amenaza para la humanidad y ya no querían tener más criaturas de otro mundo viviendo cerca de ellos. Fue necesario utilizar nuestros poderes de nahuales para hacerlos correr del sitio, pero sabíamos que corríamos peligro. Y fue así como nuestro clan se desintegró, muchos de ellos abandonando a su familia para no exponerlos al peligro, como fue en mi caso. Yo me fui a vivir muy lejos de aquí, en medio del bosque, como si fuera un ermitaño, sin que hubiera día alguno en el que yo no extrañara a mi familia. No obstante, en los últimos días había tenido muchas pesadillas. Soñaba con una casa en llamas y arriba de ella, levitando sobre el aire, la bruja Matiasa, quien había regresado más poderosa que nunca. Y con sus manos sostenía las cabezas de mi familia, mientras sonreía macabramente por haber consumado su venganza. De esa forma decidí venir de nuevo, donde alguna vez fue mi morada, para reencontrarme con ustedes. Afortunadamente siguen con vida, y juntos podemos luchar para acabar con el peligro. Toda esta historia contada por mi abuelo me pareció increíble, pero a estas alturas ya no dudaba de nada de lo que me decían. Ahora solo faltaba lo más importante para que tengamos oportunidad de vencer a Matiasa y a su horda de brujas: el ritual para mi conversión en Nahual. Ya estoy lista para ser parte del clan Comebrujas, dije de forma decidida. Mi abuela asintió y me dijo que comenzaríamos el proceso. Antes de comenzar el ritual, es necesario conocer a qué especie pertenece tu espíritu guardián. Esto no es más que saber qué especie animal te va a apadrinar para que seas su protectora y representante. Porque los nahuales pueden ser de diferentes clanes animales. Lo más común es ver a lobos como espíritus guardianes, pero también se ha dado el nahualismo con otras especies. Yo siempre me he sentido identificada con los lobos, dije de forma dubitativa. A mí me gustan mucho las águilas, dijo mi padre de forma inesperada. Al decir esto, tanto mi abuelo así como yo lo miramos, y mi padre con un rostro serio nos dijo:
En su momento me negué a ser portador de este don. Pero ahora estoy seguro de que debo ser uno de ustedes. No quiero ser una carga y tampoco quiero que peleen sin mí. Así que si no hay inconvenientes, también quiero ser parte del ritual para ser un Nahual. Mi abuelo sonrió y solo le dijo a mi padre que había tomado una decisión sabia. Ya después de eso, mi abuelo nos llevó hacia la cueva donde él vivía. Hizo una pequeña fogata que nos ayudó a maniatar el frío, que para esos momentos era aún más intenso, y salió como por 5 minutos. Cuando regresó, entre manos tenía un conejo el cual acababa de cazar. «Supongo que tienen hambre», dijo con una sonrisa. Mi padre y yo asentimos devolviendo la sonrisa, y en cuestión de unos minutos los tres nos encontrábamos alrededor de la fogata, teniendo una deliciosa cena en compañía de un café caliente. Al término de la cena, mi abuelo nos pidió que nos durmiéramos porque al día siguiente comenzaría el ritual para la conversión al Nahual, y esto sería bastante cansado. Al día siguiente, al despertarnos, mi abuelo había preparado todo para el ritual. En el claro donde nos reunimos una noche antes, él había dibujado un círculo con unos trozos perfectos. El círculo estaba dividido en 4 partes iguales, y cada división tenía un contenedor similar a un candil, del cual se desprendía un humo de diferente color para cada uno. Mi abuelo consideró que mi padre, al ser un chamán, tendría un ritual más sencillo que el mío, y es por eso por lo que decidió que él fuera el primero en intentarlo. Con algo de temor, mi padre comenzó a seguir las órdenes de mi abuelo. El primer paso fue pasar al centro del círculo, solo cubierto con una especie de taparrabos. Ya de allí mi abuelo sacó un libro y pronunció varias palabras en un dialecto completamente desconocido para mí. Posterior a ello, comenzó a rezar una oración. Esa sí la comprendimos correctamente. Deidad Suprema, te pido perdón por mi osadía de llamarte una vez más después de mucho tiempo, pero necesitamos la transmutación de uno de tus hijos para combatir el poder del mal. Es por eso por lo que te pido que bendigas a este hombre, que implora por nuestro don, con la única finalidad de combatir a todo aquel ser enviado por el maligno. Después de pronunciar las palabras, el cielo comenzó a nublarse, y los sonidos de los truenos acompañados de los rayos nos hicieron esperar, pero extrañamente, ningún rayo cayó del cielo. Yo asumí esta situación como una respuesta de la deidad que mi abuelo había invocado. Te encuentras en medio del círculo que representa la tierra, y cada una de las 4 partes que lo dividen representan a cada uno de los linajes nahuales que existen en este plano. Donde se ubica el humo blanco, representa el linaje de los nahuales blancos de los ojos azules, quienes por lo general combaten contra las huestes del mal venidas desde otras culturas o desde otros planos. Donde se ubica el humo azul, representa el linaje de los nahuales de Dios. Estos suelen ser minoría, pero son los del linaje más poderoso. Estos por lo general son elegidos directamente por la Deidad Suprema, y aunque se les ha visto combatiendo contra todo tipo de criatura maligna, debido al alto rango de su poder, tienden a combatir contra otro tipo de criaturas que ningún otro clan pudiera hacerle frente, como por ejemplo los demonios. Donde sale el humo rojo, se encuentra el clan de los Nahuales Escarlata. Estos son un linaje de Nahuales que deciden enmendar todo el mal que hicieron durante su estancia en este plano, y para poder lograrlo son convertidos en Nahuales, con el único fin de realizar una única misión que por lo general es suicida. Por último se encuentra el linaje de los Nahuales Come Brujas. Estos se representan con el humo negro, y es este el clan al cual pertenecemos. Nosotros podemos pelear contra cualquier criatura, pero fuimos creados principalmente para devorar a las brujas malvadas. Si bien cualquier alimento nos puede quitar el hambre, devorar a una bruja nos aumenta considerablemente el poder. Ahora, si ya conoces a qué clan perteneces, da un paso hacia la división donde se encuentra el clan de tu elección, en este caso donde se encuentra el humo negro. Mi padre, ahora sí con firmeza, dio un paso hacia la división del clan de los Nahuales Come Brujas. En ese momento el fuego que salía del candil se apagó, y solamente el humo negro siguió saliendo sin parar.
Mi abuelo, sin meterse al círculo, bordeó la circunferencia de este y en el recipiente donde salía el humo, tiró un tipo de brebaje que al mezclarse con el material ya contenido en este, hizo un ligero estallido que cesó con el humo. Ahora sí, bébetelo. Mi padre se acercó hacia el recipiente y se bebió todo su contenido. Posterior a ello entró en un tipo de trance y comenzó a realizar un baile bastante extraño, como si simulara ser un ave volando en círculos, mientras que con los pies realizaba ciertos movimientos extraños. En ese momento, los árboles del bosque comenzaron a agitarse, y seguido de ello, un sonido de alas sonaron por todos lados. Al cabo de unos minutos, una parvada de águilas aterrizaba en el claro y se posicionaron alrededor del círculo, como si se tratara de espectadores viendo a mi padre bailar. Después de un momento, cientos de aves veían el espectáculo de mi padre, y después de un rato mi padre se detuvo. Al abrir los ojos, se notaban sus pupilas rojas, de una forma similar a la de un águila. Al mostrar sus ojos, las aves comenzaron a realizar sonidos en algarabía, pareciera como si festejaban la llegada de un nuevo miembro a su clan. Mientras eso ocurría, mi padre comenzó a transmutar lentamente. Su mandíbula comenzó a alargarse de tal forma que se convirtió en un pico. Sus brazos crecieron y comenzó a salirle plumaje. Un plumaje que poco a poco fue abarcándole todo el cuerpo. De un momento a otro mi abuelo dijo, «El ritual ha terminado. Ahora tu padre es un nahual con espíritu de águila». Al escuchar eso, mi padre extendió sus imponentes alas y emitió un grito similar al de las águilas. Seguido de ello, despegó a gran velocidad hacia el cielo, siendo seguido por toda la parvada de águilas que ahora al parecer lo idolatraban. Mi padre tardó aproximadamente 5 minutos, y de nueva cuenta aterrizó con nosotros. Ante nuestro asombro, mi padre traía entre sus garras a la misma bruja lagartija con la que había peleado el día de la triste pérdida de mi madre. Una vez aterrizado, la bruja se movía y gritaba de forma desesperada, pero mi padre no cedía y la tomaba con fortaleza. Al poco tiempo y con la bruja aún viva, mi padre comenzó a picotearla y ante cada filoso picotazo lograba arrancar grandes pedazos de carne de aquel aberrante ser del mal. Al cabo de unos instantes la bruja había muerto, en medio de un charco de sangre, con sus vísceras expuestas. Posterior a ello, mi padre emitió otro grito, y este sirvió para hablar a todas las águilas que lo seguían. Estas aterrizaron rápidamente y entre todas fueron a alimentarse de la bruja, hasta dejarla completamente en huesos. Poco a poco mi padre retomó su forma humana, y mi abuelo le dijo que ya era un poderoso nahual, digno representante de las águilas. En ese instante yo moría de miedo, ansias y nerviosismo. Mi abuelo, después de platicar brevemente con mi padre, caminó hacia mí, y al tiempo que me puso una mano sobre el hombro me dijo, «Hija, ahora es tu turno». Fin era mi turno. Como parte del ritual me puse una bata blanca y me recogí el cabello. Ahora ya me encontraba en el mismo círculo en el que mi padre había estado hace unos minutos. Como por arte de magia los candiles habían comenzado a sacar humo de nuevo, ahora con más intensidad que hace unos momentos. Como si la ocasión necesitara más misterio. Repentinamente el viento cesó y el movimiento de los árboles paró junto con él. Pareciera que toda la inmensidad del bosque que nos rodeaba quisiera ser testigo de ese evento. Sin dudas, yo estaba muerta de nervios. Ya de allí mi abuelo tomó de nuevo aquel viejo libro, que pareciera haber sido forrado con un antiguo cuero, que posteriormente supe que se trataba de piel de bruja. Como si se tratara de un evento especial, para hacer este ritual mi abuelo poco a poco comenzó a transmutar, y de un momento a otro aquel encorvado viejito, ahora ya era el imponente nahual que anteriormente me había salvado de poderosas brujas. Después de la conversión lanzó un poderoso aullido. Posteriormente comenzó a pronunciar las tan ansiadas palabras. Deidad Suprema, te ruego perdón por mi osadía de llamarte una vez más, pero necesitamos la transmutación de otro de tus hijos para combatir el poder del mal.
Es por eso por lo que te pido que bendigas a esta joven musa, quien te entregará su alma con tal de ser parte de tu honorable ejército. Te imploro que le concedas nuestro don, con la única finalidad de masacrar a todo aquel ser enviado por el maligno. Después de pronunciar las palabras, el cielo comenzó a nublarse de nuevo, pero era extraño. Se había tornado de colores muy vivos que se movían de un lado a otro como si concentraran un gran poder. Dicho espectáculo que se desarrollaba en el cielo me recordó a los viejos cuentos de mi padre, en los que me describía colores en el cielo que se movían al ritmo del canto del viento. Mi viejo llamaba este espectáculo como aurora boreal. A diferencia del ritual de mi padre, en esta ocasión los truenos no se dejaron escuchar enseguida y tuvieron que pasar varios minutos para que se manifestaran. Yo estaba bastante nerviosa, quizás más que en el inicio. Asumí la tardanza de los truenos como una respuesta a medias de la deidad. Yo no podía sacar de la mente que la deidad no se encontraba del todo segura de hacerme portadora del don del nahualismo. Mientras tanto, mi abuelo había esperado apaciguadamente el tronar del cielo, y sin desesperarse esperó la señal. Y fue entonces que prosiguió el ritual. Te encuentras en medio del círculo que representa la tierra, y cada una de las cuatro partes que lo dividen representan a cada uno de los linajes nahuales que existen en este plano. Donde se ubica el humo blanco, representa el linaje de los nahuales blancos de los ojos azules, quienes por lo general combaten contra las huestes del mal venidas desde otras culturas o desde otros planos. Donde se ubica el humo azul, representa el linaje de los nahuales de Dios. Estos suelen ser minoría, pero son los del linaje más poderoso. Estos por lo general son elegidos directamente por la Deidad Suprema, y aunque se les ha visto combatiendo contra todo tipo de criatura maligna, debido al alto rango de su poder, tienden a combatir contra otro tipo de criaturas que ningún otro clan pudiera hacerle frente, como por ejemplo los demonios. Donde sale el humo rojo, se encuentra el clan de los Nahuales Escarlata. Estos son un linaje de nahuales que deciden enmendar todo el mal que hicieron durante su estancia en este plano. Y para poder lograrlo son convertidos en nahuales, con el único fin de realizar una única misión que por lo general es suicida. Por último se encuentra el linaje de los nahuales come brujas. Estos se representan con el humo negro, y este es el clan al cual pertenecemos. Nosotros podemos pelear contra cualquier criatura, pero fuimos creados principalmente para devorar a las brujas malvadas. Si bien cualquier alimento nos puede quitar el hambre, devorar a una bruja nos aumenta considerablemente el poder. Ahora, si ya conoces a qué clan perteneces, da un paso hacia la división donde se encuentra el clan de tu elección, en este caso donde se encuentra el humo negro. De una forma dudosa di un paso hacia la división del clan de los nahuales come brujas, pero el fuego del candil, lejos de apagarse, se avivó aún más y ardió por varios segundos hasta antes de abruptamente desaparecer. Posterior a ello, mi abuelo bordeó la circunferencia de este y en el recipiente recién apagado tiró el brebaje. Al igual que pasó como con mi padre, al mezclarse la sustancia con el candil, se dejó escuchar un ligero estallido y luego mi abuelo me dijo que bebiera el contenido. Tomé el candil con ambas manos, pero todavía se encontraba caliente. Aún así mi abuelo me dijo que lo bebiera, y al momento de caer por mi lengua, sentí que el líquido me quemaba bastante, al grado de que pude ver cómo el humo negro me salía de la boca. No obstante, en ningún momento paré de beber, por miedo de realizar algo que echara a perder el ritual. Posterior a ello, un dolor intenso de estómago prosiguió. Me desvanecí de dolor y caí dentro del círculo. Mi padre, muy alerta, trató de ayudarme, pero fue detenido por mi abuelo. El dolor de estómago era bastante extraño. Sentía como si una bola incandescente se formara dentro de mí. Posterior a ello, aquella bola se fue desintegrando y su energía se iba hacia cada parte de mi cuerpo. Primero viajaba hacia mis piernas, después hacia mis brazos y por último sentí una inyección de lava cubrir mis ojos. En ese momento me sentí más fuerte que nunca, me puse de pie sin sentir nada de dolor, y en un arranque de furia y poder, salí disparada corriendo a toda velocidad. Nunca me había sentido así de libre. Una sensación de paz invadía cada rincón de mi cuerpo,
y por mis venas sentía que corría fuego que me llenaba de poder. No me di cuenta, pero corría como si fuera un lobo, y era tal el poder que corría en mí, que al mirar hacia atrás pude ver que se encontraba mi abuelo, ahora convertido en Nahual, corriendo detrás de mí sin poder alcanzarme. Mi padre de igual forma se había transmutado al Nahual Águila, y por más que se esforzaba por volar y darme alcance, no podía con mi velocidad. Conforme corría, los lobos del bosque se fueron uniendo a mi persecución, pero algo no estaba bien. Durante el ritual de mi padre, las águilas a quienes pertenecía su espíritu guardián se habían congregado para admirarlo. Pero en esta ocasión, una jauría de lobos había congregado y me atacaban a feroces mordiscos que yo hábilmente esquivaba. Mientras más corría, era mayor el número de caninos que se abalanzaban hacia mí, pero no podían pararme. Una vez llegada a la montaña, de cuatro impresionantes brincos logré escalarla sin problemas. Los lobos hicieron lo mismo sin desistir en ningún instante en atacarme, hasta llegar a acorralarme justo en el punto más alto de la colina. Una vez allí, fui rodeado por ellos, y de uno a uno se me abalanzaban para herirme, pero yo me defendía de ellos esquivándolos sin golpearlos. De un momento a otro un gran aullido se escuchó, y en ese momento los lobos se tranquilizaron. Entre su arremolinamiento empezaron a abrirse para dar paso a una gran bestia, la cual era muy fuerte y casi duplicaba el tamaño de los demás lobos. No me dio mucho trabajo descubrir que aquel lobo era el alfa de la manada, y también estaba segura de que su única intención era atacarme. Tal cual lo había pensado, el lobo gruñó al verme, y de su boca comenzó a salirle una espuma que me indicaba que estaba bastante molesto, y que en su clan yo no era bienvenida. No les mentiré, en ese momento sentí temor. De un momento a otro y sin previo aviso, el lobo se abalanzó sobre mí. Su fuerza era descomunal, y con el peso de su cuerpo logró tirarme al piso. Él había caído sobre mí, y una vez allí trataba desesperadamente de morderle, pero yo lo detuve agarrándole el cuello con ambas manos. Pero era cuestión de segundos para que la bestia pudiera arrancarme la cara a mordidas. Era tal su cercanía que podía sentir su fétido aliento así como su baba caerme sobre el rostro. Yo estaba cansada, pero nunca dispuesta a renunciar a mi lucha. Sujetaba con firmeza al gran lobo para que no me asesinara, pero mis fuerzas cada vez eran menores. Sin embargo, a lo lejos escuché unos ladridos, y como si se tratara de un salvador enviado para mí, Poncho, mi perrito, había sujetado al lobo para que me soltara. Este heroico acto surgió efecto, porque el lobo se apartó de mí para ir sobre mi Poncho, a quien tomó también de una pierna y lo lanzó varios metros lejos de nosotros ante el llanto del pobre perrito. Después de esto yo me incorporé sumamente cansada y estaba por recibir los embates del alfa, pero poco antes que eso ocurriera, pude escuchar cómo algo se acercaba volando. Por un momento pensé que se trataba de mi padre, pero desafortunadamente no era así. Se trataba de un grupo de arpías quienes volaban hacia nosotros. Una de ellas era muy grande, y fue la que justamente tomó con sus garras al alfa y lo aventó hacia el vacío ante la mirada atónita de la manada. Al ver esto, de repente mi corazón comenzó a bombear de nuevo con fuerza, y sentí otra vez como un líquido caliente viajaba por todo mi cuerpo, dotándome de una fuerza sin igual. Como si se tratara de un feroz impulso, me puse de pie rápidamente y corrí a toda velocidad, y sin dudarlo me lancé hacia el vacío. Al momento de la caída pude darle alcance al gran alfa, y lo tomé de mis brazos con la única intención de protegerlo con mi cuerpo. Pero mis impulsos sobre mi espíritu guardián era mejor que cualquier cosa, y a partir de ahora sentía que esa manada también era mía, y debía de proteger con mi vida a sus miembros como si se tratara de mí misma. El gran lobo comprendió este gesto, y solo se me quedó mirando con sus ojos azules cristalinos como el mismo hielo ártico. Después de ello me pasó la lengua suavemente por el rostro. Ese momento fue único, el gran alfa me había dado su aprobación, y a partir de ahora sería el Nahual guardián de los lobos. Al fin el ritual había terminado. Durante la caída pude escuchar un último tronar en el cielo, y comencé a experimentar una imponente conversión completa, para a partir de ahora ser una guerrera nahual del clan de los Comebrujas.
Para ese instante, mi abuelo y mi padre ya habían llegado al pico de la montaña y se habían enfrascado en batalla con las despreciables brujas. La manada de lobos había huido del sitio, con la única intención de bajar hacia donde yo caía con el alfa. Al cabo de unos minutos se escuchó una estruendosa caída. Mi padre y abuelo miraban asustados desde la cima de la montaña, pues era difícil que alguien sobreviviera de una caída desde lo más alto de ese coloso. Sin embargo, abajo me encontraba de pie, con el alfa entre mis brazos, ambos sanos y salvos. Era tal mi poder de nahual que había logrado caer de pie desde el precipicio que se encontraba a miles de metros de altura. Al cabo de unos minutos, la manada de lobos llegó y todos me rodearon, viéndome convertida en una bestia. Al principio comenzaron a gruñirme de forma amenazante al ver que tenía al alfa entre los brazos, pero al momento de bajarlo al suelo, esta huyó para celebrar la llegada de un nuevo integrante de la manada. Los lobos le siguieron el aullido y todos bajaron la cabeza frente a mí en señal de reverencia. Ahora, con tal poder descomunal, no me quedó más que también realizar un aullido tan imponente como el de ellos. Y carcomida por la furia, estaba dispuesta a acabar con cualquier rival que se me pusiera enfrente. Al notar que mi padre y abuelo se envolvían en lucha contra las brujas, emití un imponente gruñido en señal de guerra y comencé a escalar la montaña salto por salto. Durante la subida, una de las brujas intentó atacarme desde el aire, pero vaya que fue una decisión muy desafortunada de su parte. Ella se lanzó sobre mí por delante, con la firme intención de asesinarme, atravesada con las filosas uñas de sus garras, pero sin problema alguno la esquivé. Al sentir que su ataque no dio resultados, la bruja tomó impulso de la montaña y se disponía a retomar el vuelo, pero no contaba con mi rapidez y fortaleza, puesto que antes que lograra despegar, la tomé de ambas garras y, como si se tratara de un pedazo de papel, comencé a golpearla muy fuertemente con la montaña. Ella gritaba y revoloteaba desesperada mientras su sangre caía pringando por todas partes. Mientras eso sucedía, un apetito feroz despertó en mí y de una forma desesperada mi cuerpo me empezó a pedir devorarla. Obedeciendo a lo más salvaje de mis instintos, comencé a devorar a la bruja mientras subía la montaña. Al cabo de un rato ya me encontraba en la parte más elevada de esta, con la sangre tibia aún recorriendo mis fauces y con un desbordante poder que me corría por las venas, ahora aún mayor, producto de haber devorado a mi primera bruja. Una vez estando en lo más alto de la montaña, miré cómo mi padre y abuelo se batían en lucha contra varias brujas. Para ser exactos, eran 5, así que cada uno de ellos peleaban contra 2, y la quinta bruja se mantenía arriba de ellos sin interceder, simplemente levitando y sonriendo de forma macabra. Yo no tuve duda alguna de que esa era la madre de las brujas, pues era diferente de las otras. Esta se miraba más imponente y con un porte de confianza digno de un ser poderoso. Ahora, siendo un feroz nahual que destilaba poder por cada poro, yo no le temía nada, y mi mente, como si se tratara de otra persona, me repetía para mí misma: «Devórala, devórala». En esos instantes ya no me cabía duda de lo que debía hacer, y recordando a mi madre fallecida, así como a mi hijo raptado, la miré con unos ojos de odio, y de forma inconsciente dejé escapar un portentoso gruñido. Ella, al verme, solo sonrió de una forma retadora. Con todas mis fuerzas salté hacia ella y la tomé del pie. Era muy fuerte, razón por la cual, a pesar de que tiré de su pie para aventarla y tener un combate a ras de piso, simplemente no pude lograrlo. Y fue una situación totalmente contraproducente, pues al verme sujetada de su pie, comenzó a elevarse como si se tratara suspendida en el cielo. Su elevación fue tan alta al grado que comencé a sentir como me faltaba el aire, acto que me orilló a dejarme caer. Durante mi caída, sobre el mismo aire perdí el conocimiento por un momento, quizá por la falta de oxígeno, pero no tardé mucho en recobrar la razón. Entonces fue cuando vi que el grupo de arpías que peleaban en contra de mi padre y abuelo abandonaron la lucha contra estos y se dirigieron directo a mí para atacarme. Estas brujas eran bastante rápidas, tanto como lo era mi padre en su estado nahual. Era inminente su ataque, y si bien yo era muy poderosa,
En ese momento me encontraba aturdida y un brutal ataque de cuatro poderosas brujas iban a provocarme un daño considerable, si no es que la muerte. Mi abuelo rugió con todas sus fuerzas intentando persuadir a las brujas y mi padre salió disparado en vuelo, pero era muy consciente de que no las iba a alcanzar. Por si faltara algo que hiciera todo más complejo, durante el viaje de mi padre, la bruja se entrometió en su camino y también de ese lado dio inicio a una feroz batalla. Pero de un momento a otro, mi padre decidió dejar de defenderse. Y la bruja aprovechó esta situación para propiciarle un golpe que lo mandó muy fuertemente a impactarse contra la montaña. Él cayó sin oponer tanta resistencia y después, bastante herido, se puso de pie. Las brujas estaban a punto de impactarme, cuando desde abajo mi padre realizó tres gritos similares a los que realizó cuando recién terminó su ritual. Este grito fue bastante estremecedor y las propias brujas se detuvieron para mirar qué ocurría. En ese momento quedaron sobre el aire volando, pero bastante aturdidas, y todo quedó en silencio. Al cabo de unos segundos a lo lejos se comenzó a escuchar el sonido de los árboles moverse y como si un gran vendaval comenzara a agitar todo. Un punto negro apareció a la lejanía y poco a poco se fue acercando. Cada vez que éste se acercaba, se acrecentaba considerablemente, al cabo que en lo que en un principio parecía un insignificante puntito, ahora se trataba de una gran mancha en el cielo. En las miradas de las brujas se dibujó el terror cuando se percataron que aquellos gritos de mi padre había sido un grito de auxilio para que su clan acudiera a su rescate. Ahora cientos de águilas surcaban en el cielo, dispuestas a entregar su vida por seguir las órdenes de su nahual elegido. Al ver el considerable número de criaturas, las brujas trataron de huir, pero sobre el mismo aire fueron interceptadas por las águilas, quienes con sus garras y a picotazos desgarraban a las brujas. Muchas águilas cayeron muertas a manos de ellas, pero no desistieron de su encomienda hasta que las brujas quedaron en calidad de calaveras. Por mi parte caí, pero mi abuelo me abrazó ante un eminente golpe y solo esperé en el suelo recostada para recuperarme. Por su parte, la gran bruja Matiasa, al ver que sus hermanas habían tenido una espantosa muerte, se alejó del sitio mientras gritaba que se vengará de nosotros. Mi padre se encontraba bastante herido, pero se encontraba contento de que su plan había funcionado, no sin antes lamentar la pérdida de sus hermanas águilas que murieron en combate. Al cabo de unos minutos, yo estaba completamente recuperada al igual que mi padre, pues nuestro don de nahuales apresuraba mucho la curación de nuestras heridas. Sin embargo, cuando todo parecía normal, escuchamos un llanto canino. Rápidamente corrí hacia donde el sonido provenía. Había olvidado completamente que mi querido Poncho había salido lastimado cuando me salvó de ser devorada por el alfa. Esto poco antes de ser aceptada dentro de la manada de los lobos. A pesar de que en apariencia el alfa no le había infringido heridas graves, al valorarlo por parte de mi abuelo, este con los ojos llorosos nos indicó que el perrito no tenía salvación y era mejor sacrificarlo para que no siguiera sufriendo. Mi padre y yo con lágrimas en los ojos fuimos hacia él y lo abrazamos. Poncho, mi mejor amigo por mucho tiempo, ahora estaba al borde de la muerte y todo por salvarme. Te amo, amigo, jamás te olvidaré, repetí una y otra vez mientras no dejaba de abrazarlo. Mi abuelo se acercó hacia mí y me quitó con delicadeza a Poncho, quien ya daba sus últimos suspiros. Mi abuelo por un momento se quedó callado con el perrito entre sus brazos. Poncho, al sentir su presencia, intentaba morder la cola con las pocas fuerzas que le quedaban. Luego, inesperadamente, mi abuelo dijo: Ponchito aún tiene una esperanza de vivir. Mi padre y yo lo miramos con asombro y vimos cómo con una de sus garras se hizo un corte en la mano y le dio a beber a Poncho de su sangre. El perrito con mucho trabajo comenzó a lamer de la mano del nahual y poco a poco sus lamidas se hicieron más frecuentes, al grado que después comenzó a mover la cola, cada vez con más fuerza, hasta llegado el punto de estar completamente recuperado. Su recuperación fue muy rápida, pero algo extraño había ocurrido con él. Ahora ya no se trataba del Poncho de antes. Ahora creció en tamaño y se hizo más fuerte.
Sus ojos se tornaron rojos y sus ladridos se hicieron más imponentes. Sin duda el perro se había hecho más fuerte al probar la sangre del nahual. Y de ser un perrito convencional, ahora ya era una formidable bestia de las mismas dimensiones del alfa. A pesar de la rudeza de su aspecto, al estar recuperado lo primero que hizo fue ir conmigo y abalanzarse sobre mí. Mi padre también fue y lo abrazaba cariñosamente, mientras Poncho no paraba de lamernos. Luego de un rato mi abuelo se unió a nosotros y ahora los cuatro nos fundimos en un cariñoso abrazo. Sin duda, yo me encontraba más feliz y optimista que nunca. Ahora éramos cuatro feroces guerreros, y el camino en búsqueda de mi hijo ahora sí estaba por comenzar. Por el momento las amenazas habían acabado. Gracias a nuestros poderes nahuales pudimos derrotar a las brujas y nos encontrábamos completamente recuperados. Por fortuna se pudo evitar la pérdida de Poncho y muy al contrario, ahora sería de vital ayuda, pues se convirtió en un feroz animal capaz de hacerle frente a cualquier criatura nocturna. Faltan 2 días para la luna llena, así que debemos acelerar el paso, murmuró mi abuelo de forma serena. Nosotros, conscientes de que desde nuestra forma humana iba a ser imposible avanzar a gran velocidad, realizamos nuestras respectivas transformaciones, y ahora en estado nahual avanzamos hacia la guarida de la gran bruja, guiados por mi abuelo. Posteriormente corrimos por varias horas. Era sorprendente cómo podíamos correr sin sentir el cansancio. Definitivamente el estado nahual era un estado bastante poderoso. Sin embargo, algo allí era muy extraño. Una vez adentrados al bosque, habíamos corrido por muchas horas ininterrumpidas, pero no alcanzábamos a ver destello alguno que nos indicara la luz del día. Mi padre quiso sobrevolar los bosques y estuvo a punto de hacerlo, pero en ese momento mi abuelo lo detuvo. Ya estamos en el bosque de las penumbras eternas. Este ya es territorio de la bruja y de muchas otras criaturas. Hasta este punto jamás podrás ver la claridad del sol, y si sobrevuelas el bosque, solo harás una cordial invitación a una horda de criaturas hambrientas quienes vendrán a atacarnos. Y para nuestro objetivo lo mejor es mantener todas las energías posibles. Mi padre y yo asentimos. A partir de ese momento teníamos que ser muy cautelosos con todos nuestros movimientos. Seguimos avanzando hasta que llegamos a un pequeño río. Mi abuelo fue muy claro al momento de mencionar que evitemos tocar cualquier cosa que estuviera en nuestro entorno. Y fue por eso que a pesar de que estábamos sedientos y que aquel río demostraba tener unas aguas muy cristalinas, era impensable beber agua de él. Sin embargo, Poncho se dejó llevar por la necesidad y cuando nos sentamos a descansar, él rápidamente se dirigió al río para beber de su agua. Apenas había tomado muy poco del vital líquido, cuando desde adentro con un gran impulso salió disparada una gran serpiente. Esta no era una serpiente convencional, puesto que era parecida a la bruja serpiente que mi abuelo había derrotado en días antes, mitad culebra y mitad mujer. La mujer era muy bella, y al hablar sacaba su lengua bífida como lo hacen esos reptiles. «Malditos, han bebido el agua de mi morada y por eso ahora la van a pagar con su vida», dijo la mujer en un tono amenazante. Para eso yo me encontraba bastante sorprendida con aquella macabra criatura y le pregunté a mi abuelo qué es lo que aquello era. Él estaba realmente sorprendido y sin quitarle la mirada me respondió lo siguiente. Se trata de la Cihuacuatl, una deidad antigua, bondadosa y justa, pero que odia a todas las personas que osan despertarla de su morada, ubicada en el río principal del bosque de las penumbras eternas. Pues si tengo que luchar contra ella por nuestras vidas, que así sea, dijo mi padre de forma retadora y se lanzó impulsado por su espíritu guardián. A pesar de que las serpientes es una de las presas favoritas de las águilas, esta deidad no era como cualquier otra serpiente. Al lanzarse mi padre en ataque, mi abuelo le gritó que no lo hiciera, y no es que mi abuelo tuviera miedo, pero era necesario considerar que a palabras de él, esta criatura era incluso más poderosa que Matiasa. Y para colmo, esta deidad odiaba a las águilas como a nada en el mundo. Mi padre, confiado de su poder, se lanzó en picada y logró tomar a la mujer con ambas garras. De allí comenzó a volar entre los árboles del bosque. En un principio la mujer gritaba como si fuera la víctima,
pero al cabo de un rato comenzó a sonreír de forma burlona, y justo en el aire se enrolló sobre mi padre, al tiempo que se hacía cada vez más grande. Ante esto, mi padre comenzó a forcejear para escapar, pero era imposible. Un simple nahual, por tan poderoso que sea, no era rival para un cihuacuatl. Nosotros escuchábamos desde nuestros sitios cómo los huesos de mi padre se rompían producto de la constricción de la mujer serpiente. Él gritaba y su cara estaba bastante roja, pues toda la sangre de su cuerpo se acumulaba en esa extremidad. Aún estando frente a un rival muy poderoso, Poncho y yo no pensamos quedarnos con los brazos cruzados mientras mi padre era asesinado lentamente. Y fue así que ambos lanzamos unos feroces alaridos, y posterior a ello nos dirigimos hacia la cruenta deidad. Pero en esta ocasión mi abuelo se metió entre nuestro camino con la firme intención de que no fuéramos. «Deténganse», dijo mi abuelo. Yo me quedé sorprendida ante la serenidad de él, aún viendo el sufrimiento de mi padre. «Entiendo su molestia, y aunque no lo parezca, así mismo estoy como ustedes. Sin embargo, no podrán derrocar a la deidad, y aún la atacaremos entre todos, solo iríamos directo a acabar nuestra tumba. Sin embargo, no todo está acabado, y hay otra forma para evitar que tu padre sea alimento de esa diosa». Acto seguido, mi abuelo volteó la mirada hacia donde se encontraba mi padre, y justo en ese momento la gran serpiente se encontraba abriendo la mandíbula para tragarlo. «Espera, te tengo un acertijo», le gritó mi abuelo a la diosa. Enseguida ella soltó a mi padre y le brillaron los ojos. Se arrastró con gran habilidad hasta quedar justamente frente a nosotros, y le contestó a mi abuelo: «Si lo resuelvo, ¿qué gano?». En ese entonces mi abuelo con gran convicción le respondió: «Podrás devorarte a todos nosotros». Ante lo dicho por mi abuelo lo miré preocupadamente, pero él en ningún momento dejó de mirar a la serpiente. La serpiente en ese momento comenzó a sonar con gran fuerza una cascabel que tenía en la punta de la cola. Ante ese macabro sonido sentimos un dolor insoportable en los oídos que afortunadamente cesó después de unos segundos. Posteriormente me enteré de que ella hacía sonar su cascabel cuando aceptaba un reto. «Sé que no será así, pero si tú ganas, ¿qué quieres?», dijo la deidad bastante confiada. «Quiero que dejes libre a ese hombre, y que también ordenes a todas las huestes del bosque que nos dejen andar libremente hasta llegar a la guarida de Matiasa». Al escuchar a mi abuelo, la bruja sacó la lengua bífida al tiempo que emitió un siseo tal cual serpiente. Posterior a ello le dijo a mi abuelo que la petición era bastante sencilla y que aceptaba el trato. Mi abuelo comenzó a sudar. Sabía que el futuro de todos ahora dependía de un acertijo, que tenía que ser lo suficientemente bueno para que Cihuacuatl no lo resolviera. Al cabo de unos minutos mi abuelo le dijo a la deidad que prestara atención, y fue entonces que le dijo al acertijo: «¿Qué es lo que puedes encontrar una vez en un minuto, dos veces en un momento y ninguna vez en 100 años? Al escuchar el acertijo, la serpiente quedó bastante pensativa. Mi abuelo se mantenía sereno. Yo sentí un aire de alivio por ver a la serpiente muy dubitativa. Pero repentinamente la serpiente comenzó a reírse tan fuerte que lastimaba nuestros oídos. Al vernos derrocados sobre el piso, la serpiente cesó. Y ahora solo con una mirada risueña dijo: «Esto es muy fácil. Realmente esperaba más de ti. La respuesta es la letra M». Al escuchar la respuesta, mi abuelo hizo una mueca de terror. Y justo en ese momento la serpiente se abalanzó con todo sobre nosotros. Yo solo alcancé a cerrar los ojos esperando el ataque del enorme reptil. Pero a escasos centímetros de nosotros, la serpiente se detuvo y le dijo a mi abuelo: «Te daré otra oportunidad. ¿Crees poder hacerlo mejor?». Mi abuelo asintió, y en esta ocasión no lo pensó tanto y lanzó el acertijo para la deidad. «¿Cuál es la única planta que no da ni tallo, ni flor, ni fruta, ni hojas?». En esta ocasión a la deidad se le vio más pensativa que en la ocasión anterior, y en varios momentos intentó dar una respuesta, pero rápidamente se arrepentía y le decía a mi abuelo que la esperara un rato más. Por su parte, a mi abuelo en ese momento se le notaba tenso. Ya no estaba tan seguro de que la serpiente perdería. Pasaron varios minutos, y al fin mi abuelo le dijo a la serpiente que el tiempo había acabado. La deidad comenzó a hacer un berrinche como si se tratara de un niño mimado, pero accedió a dar una respuesta.
Una flor, un opal, oh, ya sé, una marchanta. Mi abuelo en esa ocasión comenzó a sonreír de a poco, hasta que su sonrisita se volvió una carcajada. La bruja lo miraba con molestia, pero sabía que no podía hacerle nada. Mi abuelo la había ganado de forma legal, y para esas deidades el honor lo valía todo. «Quiero saber la respuesta», exclamó la serpiente de una forma muy malhumorada. «La única planta sin tallo, flor, frutas y hojas, es la planta del pie». Al escuchar la respuesta, la serpiente estalló en cólera y se lanzó sobre nosotros. Yo y Poncho morimos de miedo, pero mi abuelo quedó sonriente de pie. Él sabía que de acuerdo con ancestrales tradiciones, ahora la deidad tenía que cumplir su palabra. «No es justo. ¿Cómo se supone que debería saber la respuesta si yo no tengo pies?», dijo la serpiente en un tono molesto. «Creo que entonces te hace falta leer más, y si no hay inconveniente alguno, nos disponemos a marcharnos porque tenemos prisa». Al escuchar a mi abuelo, la serpiente solo sacó la lengua realizando su habitual siseo, y después de un clavado se zambulló en el río. Después de que la serpiente se marchó, rápidamente fui y tomé entre los brazos a mi padre. Él estaba débil, y si bien su don de Nahual lo haría recuperarse, en esos momentos no se encontraba del todo bien. Alzando a mi padre retomamos la partida, pero nos percatamos que Poncho estaba de pie, quieto e inmóvil, y de un momento a otro poco a poco comenzó a hacerse piedra hasta quedar como una estatua. Yo comencé a llorar desesperadamente al ver esto, entonces mi abuelo me pidió que me tranquilizara al tiempo que me explicaba todo lo que había ocurrido. «Tranquilízate, hija. Yo me esperaba esto. Ese es el destino de todos aquellos que beben del río del Chihuahuatl. Pero descuida. Esta maldición solo le durará un día. Por lo general suele ser por la eternidad. Pero como vencimos a un reto a la serpiente, el efecto de la estatua se vuelve temporal. Los grandes chamanes y conocedores del tema sabemos que antes de nosotros, aquí habitaron las grandes deidades, quienes cuidaban a su pueblo». Hasta que por razones desconocidas cada uno tomó un rumbo en búsqueda de sus moradas sagradas. Se sabe que cada deidad tiene una debilidad, y en el caso de la deidad serpiente, su debilidad son los acertijos. Entonces siempre se le puede retar con acertijos que por lo general suelen ser apostando todo o nada. «Entonces, ¿qué haremos con Poncho?», preguntó mi padre evidentemente adolorido. «Pues por ahora estamos a contrarreloj. Y cargarlo nos restaría tiempo que no tenemos. Yo creo que él aquí está seguro. Aparte, recuerda que la gran serpiente nos cuidará de las criaturas del bosque hasta llegar a la guarida de Matiasa». Siendo así, retomamos la marcha y corrimos a toda velocidad. Pasaron alrededor de unas 3 horas sin parar. En ese momento mi padre ya estaba recuperado casi en su totalidad, y se unió a nosotros volando, lo que hacía que nuestro movimiento sea aún más rápido. «Ya estamos muy cerca de la guarida de la bruja, así que no aflojen el paso», susurró mi abuelo. Al escucharlo, enseguida aceleramos nuestra corrida, pero al cabo de unos cuantos metros nos detuvimos en seco. Habíamos llegado a una parte del bosque que se hizo aún más oscura, en comparación con todo el recorrido anterior. No obstante, no fue la oscuridad del sitio lo que nos hizo detenernos, sino fue el horrible hedor a carne podrida que se dejaba sentir. Aunado al mal olor, comenzamos a escuchar unos pasos de algo que se acercaba, y al parecer ese algo era muy grande. Nos mantuvimos en alerta ante cualquier cosa. Repentinamente escuchamos el zumbido de algo que cortaba las ramas y hojas de los árboles. Seguido del sonido vimos a mi abuelo esquivar algo. Y luego se escuchó claramente el sonido de un arma clavarse contra un gran tronco. Ante nuestro aturdimiento, un gran ser salió entre la maleza y golpeó con gran fuerza a mi padre, quien salió volando de forma instantánea. Al ver esto, comencé a gruñir y embestí a lo que sea que fuera esa cosa. Acto seguido, con mis filosas garras le arranqué la cabeza y su cuerpo cayó inerte. Rápidamente volteé hacia donde mi abuelo había ido a auxiliar a mi padre. Les asentí en señal de que la amenaza había sido asesinada. Pero de un momento a otro mi abuelo me gritó que tuviera cuidado. Al escucharlo rápidamente brinqué y solo sentí como una gran cuchilla me logró cortar algunos pelos de mi cuerpo. Aquel ser estaba de pie dispuesto a asesinarme. Al momento de brincar yo había dejado su cabeza a un lado de mí
y el enorme cuerpo caminó hacia donde ésta se encontraba. La tomó y se la colocó de nueva cuenta. Rápidamente me dirigí hacia donde mi padre y mi abuelo estaban, y ya de allí pude observar mejor contra lo que me enfrentaba. Era un guerrero de aproximadamente unos 3 metros, de un cuerpo extremadamente fornido, con el rostro descarnado como si se tratara de un muerto en vida. Su torso estaba descubierto a diferencia de su parte baja, que estaba vestida con una desgastada túnica. Me llamó la atención que en todo su cuerpo tenía una gran cantidad de heridas secas, de las cuales brotaban esos gusanos que se alimentaban de carne podrida. Yo le pregunté a mi abuelo qué era aquella cosa. «Es imposible», dijo mi abuelo de forma sorprendida. «Se trata de Barot, el cazador, un guerrero ancestral muy fuerte que había sido asesinado por un antiguo dios, debido a que en su hambre de matar había acabado con todas las criaturas de ese bosque en su totalidad, y por eso recibió la muerte como castigo. Pero eso fue hace mucho tiempo y él debería estar muerto. No entiendo cómo es posible que se encuentre caminando entre los vivos». Todos quedamos atónitos. Sin dudas, el bosque aguardaba muchas criaturas que habían vivido en las diferentes edades de la Tierra. Y creo que a estas alturas de las circunstancias era bastante absurdo seguir pensando que somos las únicas personas que habitamos el mundo. En esta ocasión todos nos habíamos preparado para luchar. Pero mi abuelo nos dijo que era quien se enfrentaría al horrible guerrero, quien se encontraba al frente nuestro, listo para contraatacar. Así inició una cruenta batalla. Aquel guerrero era muy poderoso y movía con gran velocidad su cuchillo, dejando a mi abuelo herido en varias ocasiones. Por su parte, el abuelo tenía bastante fortaleza como Nahual de antaño. Se dice que conforme más edad tuviese, y aun cuando físicamente en su lado humano se vieran mermados, su espíritu guardián se hacía más poderoso. Y esto era directamente traducible en que mi abuelo ahora ya era una bestia formidable. El choque de estos dos guerreros colosos estaba resultando una encarnizada batalla. Mi abuelo, por cada golpe que recibía, se le notaba más herido, y a pesar de que se recuperaba, la velocidad con la que lo hacía no podía igualar a la velocidad con la que volvía a recibir más heridas. Por el lado contrario, Barot recibía los golpes más violentos, pero este ya estaba muerto. Y a pesar de que se encontraba con mutilaciones múltiples, no parecía estar ni cerca de estar derrotado. Aquel ser era muerto viviente y físicamente parecía imposible derrotarlo de nuevo. Algo me decía que alguien más estaba detrás de todo esto, y al pasar unos minutos, con la ayuda de Poncho, pude descubrirlo. En medio de la inmensidad de ese terrorífico bosque, se desataba la batalla que en apariencia era un equilibrado choque de poderes, pero en la realidad no lo era así. Barot podía resistir sin problemas los ataques de mi abuelo, aun cuando estos infringían evidentemente un gran daño físico. Esto para nada era normal, y nos habíamos percatado que aquel imponente monstruo era un ser no vivo, el cual era controlado por alguien que lo había liberado del mismo infierno, solamente para manipularlo con el único objetivo de asesinarnos. Yo me encontraba desconcertada y mi padre también. Habíamos intentado auxiliar a mi abuelo, pero él nos había pedido que no lo ayudáramos, y en cambio nos gritó que observáramos los alrededores. No comprendíamos lo que había dicho, pero al estar en batalla no podíamos decirnos nada más. Mi padre y yo comenzamos a buscar entre pinos y secoyas, pero al no saber qué era lo que buscábamos, tampoco veíamos nada raro. Por su parte, mi abuelo para ese momento ya se encontraba bastante cansado, y poco a poco la batalla se había inclinado a favor de su rival. Nosotros teníamos que actuar rápido, o aquel macabro guerrero infernal acabaría con él de un momento a otro, y muy posiblemente con nosotros después. Justo cuando nuestro desespero se hacía más fuerte, unos ladridos nos animaron. Se trataba de mi querido Poncho, el cual se había recuperado después de haber sido convertido en una estatua de piedra. Él al llegar corrió directamente hacia nosotros y me lamió la cara en señal de alegría, pero después de unos segundos me miró fijamente a los ojos. Estoy segura que él pudo percatar mi angustia. Posterior a ello, como si tuviera una conexión con nosotros,
Sin indicación alguna, él sabía cuál era la misión del momento y rápidamente comenzó a olfatear por el rumbo. Al cabo de unos minutos, él logró nuestro objetivo. Comenzó a ladrar desesperadamente en dirección hacia lo alto de un árbol. Nosotros, sin dudar, miramos hacia donde él ladraba y vimos una macabra figura de cuclillas sobre una gran rama. Al verlo, nos quedamos perplejos. Aquel despreciable ser que guardaba su rostro detrás de una capucha se encontraba encorvado mirando fijamente la batalla entre mi abuelo y Barot. Al verlo con más detenimiento, mi padre se pudo percatar que aquel ser movía sin parar sus manos de un lugar a otro, y de cada dedo le salía una fina hilera traslúcida. Esta situación era imposible de ver para mis ojos e inclusive hasta para el de Poncho, pero no lo era para los ojos de mi padre, el cual, al pertenecer al clan de las Águilas, tenía una visión mucho más desarrollada que la nuestra. Mi padre me describía qué era lo que veía, y él me dijo que aquellos extraños hilos estaban conectados directamente a Barot, y el movimiento de sus manos se debía a que aquel ser lo manipulaba a su antojo. Y realmente él era quien peleaba con mi abuelo, utilizando el cuerpo del guerrero para recibir los impactos y hacerse casi invencible, siendo de esta forma invisible para sus rivales. Mientras tanto, mi abuelo estaba recibiendo una severa golpiza por parte de Barot. Su cuerpo sangraba por casi todas partes y el cansancio se le notaba en el rostro. Él intentaba defenderse, pero Barot lograba romper con cualquier bloqueo de sus ataques, y en cambio lo contraatacaba con más intensidad. Aún estando en un estado nahual, el cuerpo de mi abuelo no tenía fortaleza suficiente para recuperarse de los ataques. Al ver aquella masacre, de nueva cuenta intentamos ayudarlo, pero él fue muy tajante al decirnos que a quien habría que detener es al brujo de las marionetas. Después de lo dicho por mi abuelo, no tuve dudas de lo que estaba ocurriendo. Para ese momento, Poncho lo seguía ladrando y, sin dar indicio alguno de lo que estaba por hacer, corrió directamente hacia el gran árbol y lo escaló en dirección del brujo, con grandes y hábiles saltos como si se tratara de uno de aquellos felinos que escalan los árboles sin dificultad. El brujo de las marionetas, ante la bulla de la guerra, no se percató de la gran bestia que corría con rabia hacia él, y manipulando a Barot mediante las cuerdas, estaba por darle la estocada final a mi abuelo, a quien tenía de frente y completamente a su merced. Con sus cuchillas, Barot estaba por degollarlo, pero justo en ese momento Poncho se abalanzó sobre el brujo y le mordió el cuello. Este ataque lo desestabilizó y sus cuerdas se rompieron. Entonces fue cuando Barot cayó de forma inerte y sin vida. Mi abuelo, por su parte, se desvaneció a su lado bastante cansado, así como herido. Tanto Poncho así como el brujo cayeron desde la parte alta del árbol, y el animal, tal cual fiel a su fortaleza, no paraba de morderlo. El hechicero, por su parte, se defendía como podía. Al cabo de unos minutos de pelea en el aire, al fin ambos se impactaron contra el piso, acto que desencadenó una polvareda. Al cabo de unos minutos esta se diluyó, y apareció Poncho de pie sin haber sufrido daño aparente. Entre sus fauces tenía la bata negra que el brujo llevaba, pero no había nadie más. De eso, escuchamos una horrible risa, y fue entonces que vimos al brujo de pie en la misma rama donde Poncho lo había atacado. Mi padre rápidamente voló a media altura, tomó a mi abuelo y lo acercó a nosotros. Posterior a ello, lo recostó entre unas hojas secas, y después mi padre, yo y Poncho lo rodeamos para evitar que recibiera más ataques. Nos encontramos en posición de combate a la espera de que el brujo de las marionetas hiciera algún movimiento que nos pusiera en peligro. Pero él, por un momento, solo se limitó a permanecer de pie observándonos con obstinación. En ese momento mi abuelo comenzó a decir: «Cada vez las cosas empeoran, este brujo es muy poderoso. Me atrevería a decir que a la par de Matiasa, y no quiero ser portador de malas noticias, pero no encuentro cómo podamos vencerle». Al escuchar a mi abuelo, le dije que no importa lo que sea que nos pare enfrente, lucharemos hasta darlo todo y, si era necesario, morir en batalla. No tenía inconvenientes en dar mi vida. Mi padre, al escucharme decir eso, asintió dándome el voto de confianza, y Poncho lanzó un ligero aullido en señal que estaba conmigo.
Ese acto hizo sonreír a mi abuelo y se limitó a decir que yo era digna representante de la familia de Nahuales Comebrujas. Al cabo de un rato, el brujo de las marionetas abrió las manos y posó sus palmas frente a nosotros. Al ver esto, estuvimos en mayor alerta. Repentinamente, la tierra comenzó a temblar y junto a ello, unos grotescos sonidos se hicieron escuchar por todo el bosque. El sonido era como si algo rasgara la tierra y avanzara debajo de ella. Pero no solo se trataba de uno, eran varios que provenían desde cada uno de los puntos cardinales. Repentinamente, un grotesco gruñido nos puso en alerta. Del lado norte se pudo ver a un gran oso como de 4 metros. El oso tenía partes del rostro y el cuerpo en huesos, con carne putrefacta. Del lado sur se asomó una mujer con aspecto amazona, bastante fuerte y como una muerta viviente. Del lado oeste se asomó un hombre parecido a un renacuajo, pero de proporciones humanoides. Realmente ese ser no parecía de este mundo. Del lado oeste se asomó un pequeño enano cargando un hacha, con una barba bastante larga y con un aspecto grotesco y rudo. Definitivamente todas aquellas criaturas tenían pintas de guerreros. «¿De qué se trata esto?», dijo mi padre, con su rostro evidentemente preocupado. Mi abuelo, el cual aún seguía recuperándose, le respondió. «Tal como les había comentado, nos enfrentamos al brujo de las marionetas. Este ser es muy poderoso y se le llama así porque entre sus tantas habilidades puede resucitar a seres que habitan el infierno y utilizarlas a su beneficio, como si fueran sus marionetas. Seguramente este ser fue quien resucitó a Matiasa, porque se sabe que desde hace cientos de años se encuentran matrimoniados». Escuchar al abuelo no fue muy alentador, y más sabiendo a detalle contra quién nos enfrentamos. No obstante, estábamos dispuestos a pelear. Considerando que los muertos vivientes eran 4, mi padre me dijo que yo peleara contra la amazona. Poncho comenzó a gruñirle al oso, por lo cual era bastante evidente que quería pelear en contra de él. Mi abuelo aún seguía malherido, y por eso mi padre se ofreció para pelear contra el enano y el renacuajo humano. Y así comenzaron las batallas. El primero en iniciar su combate fue Poncho. Nunca lo había visto así de enfurecido y dispuesto a combatir. Los cabellos de su lomo se encontraban erizados ante la excitación y el coraje. Sus ladridos eran con tal odio que dejaban salir abundante espuma de su boca. Y también se podía notar la majestuosa criatura en la que se había convertido. Ante su ferocidad, sus músculos se tensaban y de esa forma dejaba en evidencia su formidable musculatura. No obstante, su rival en turno no era cualquier ser. Era un Arctodus, o mejor conocido como un oso gigante de las cavernas. Su zarpazo era tan poderoso que podía partir en dos a cualquier criatura, incluyendo a una tan poderosa como lo que ahora era Poncho. Después de un momento hostil en el que ambos se gruñían, la pelea dio inicio. Poncho corrió hacia el gran oso y una vez estando cerca de él, el oso le lanzó un zarpazo que fue esquivado por él. Ante la letalidad y fuerza del golpe, el oso fue capaz de realizar un hoyo en la tierra. Al parecer, Poncho era muy consciente del poder de su rival, pero también era consciente de su principal punto débil. Aquel ser prehistórico era bastante lento. Esa situación fue aprovechada por el perro, y escalando el brazo del oso, se subió a la altura del cuello y lo mordió fuertemente. A base de sendas mordidas y con sus poderosas mandíbulas logró decapitar al Arctodus. Al perder la cabeza, este cayó inerte como si se tratara de un costal de papas. Poncho aún mantuvo la cabeza entre sus fauces como si se tratara de un trofeo, y todos estuvimos sorprendidos de la fuerza e inteligencia de mi perro. Sin embargo, al cabo de unos segundos, justo como había ocurrido con Barot, aquel Arctodus prehistórico se puso de pie de nueva cuenta y comenzó a lanzar golpes por todos lados. Pero estos golpes iban sin sentido, pues al no tener cabeza el gigante no podía asestar a su objetivo. Desde otro flanco, mi padre se encontraba en batalla con el enano y el ser renacuajo. A pesar de ser 2 contra 1, mi padre luchaba con ellos sin mayor problema y había podido retener todos los ataques de ambos seres. Sin embargo,
De un momento a otro, aquellos monstruos no vinieron venir al gran oso, asestando golpes por todos lados de forma inconsciente. Y en una de esas fue el renacuajo que sin querer interfirió en el camino del Arctodus. Y este le asestó un brutal zarpazo que fue letal para el anfibio humanoide. Debido a la fuerza del impacto, el cuerpo de aquel ser explotó convirtiéndose en un líquido verde de aspecto gelatinoso. Posterior a ello, este líquido comenzó a evaporarse. Era la primera criatura en morir del clan del brujo de las marionetas. Acto seguido, el oso siguió lanzando golpes al aire y esto representaba un peligro para cualquiera de nosotros que nos encontrábamos en lucha. Es por eso que Poncho, en una muestra de poder e inteligencia, realizó algo que a ninguno de nosotros se nos pudiera haber ocurrido. Esquivando los golpes del oso, acercó a él la cabeza. Este, cuando sintió tener tan cerca su extremidad, se inclinó para colocársela, y en ese momento Poncho aprovechó para correr a su alrededor. Por extraño que pareciera, el perro comenzó a correr en círculos alrededor del animal, y cada vez lo hacía con más velocidad. En unos minutos, el oso logró colocarse la cabeza, pero para ese instante ya se encontraba atrapado en un pequeño pero intenso remolino de energía que el perro había logrado formar a sus alrededores. La bestia gruñía e intentaba liberarse de él, pero simplemente el poder del remolino era por mucho mayor al del oso. Poncho no cesaba de correr, y era tal su velocidad que en un momento pareció fundirse junto al remolino. Y ante la fricción de sus patas con la hojarasca, surgió una pequeña hilera de fuego, que poco a poco fue creciendo hasta que el remolino en su totalidad se hizo un tornado de fuego que solo rodeaba al oso. De un momento a otro el fuego lo alcanzó, y este ardió en llamas sin poder hacer nada para defenderse. Al paso de unos minutos Poncho cesó, y el remolino cesó tras él. Lo que era un gran oso Arctodus, ahora era un montón de cenizas. Y aún tratándose de una bestia no viva, ahora no había forma de cómo pudiera regresar a la vida. Y así fue como la segunda criatura del brujo de las marionetas regresó al infierno de donde salió. Ahora solo quedaban dos enfrentamientos, el mío en contra de la amazona y el de mi padre en contra del enano. Aquel enano tenía mucha fortaleza y resistencia. Su arma era una enorme hacha que era apenas un poco más pequeña que su cuerpo. Sin embargo, aquel guerrero la manipulaba como si se tratara de una varita de nardo. Ante los embates del enano, mi padre los esquivaba con gran habilidad. Y vaya que estos ataques eran poderosos, pues cada golpe que el guerrero asestaba iba a parar en alguna secoya la cual era tumbada. Mi padre no parecía estarse esforzando mucho para luchar en contra del enano. Más que nada, al parecer estaba bastante pensativo, buscando cómo ingeniárselas para acabar con él. Sabía que no valía la pena gastar energías al intentar golpearlo, pues al ser un muerto viviente, los golpes sobre él no darían ningún resultado. Entonces, de un momento a otro, decidió extender sus alas y elevarse al cielo entre toda la inmensidad de los árboles. Y tal como si se tratara de un ave acechando a su presa, comenzó a merodear los alrededores. Al ver esto, el enano, con un gran instinto de ataque, comenzó a escalar los pinares por medio de grandes saltos, y así fue hasta que logró llegar a la copa de un árbol. Al estar arriba al acecho de su objetivo, buscó descuidar a mi padre, y de forma inesperada se lanzó con todo, en una posición de ataque dispuesto a acabar con la vida del Nahual Águila. No obstante, mi padre pareciera estar esperando ese movimiento, y al mirar al guerrero sobre el aire, se dejó caer sobre él y esquivó el golpe. Aquel golpe fue con tal brutalidad que el enano había concentrado toda su fuerza en él. Tan así que incluso su hacha se le salió de las manos y ésta salió volando. Mi padre en ese momento tomó con sus filosas garras al enano de su espalda y comenzó a elevarlo. Él volaba y volaba hacia el cielo. Cada vez se elevaba más hasta terminar ser un punto brilloso. Al cabo de unos minutos yo me encontraba preocupada, pues mi padre no daba indicio alguno de regresar, pero de un momento a otro volví a ver aquel punto brilloso. Esta vez se dirigía a toda velocidad hacia donde me encontraba, y posterior a ello algo aterrizó, generando una polvareda alrededor como resultado del batir de sus alas. Mi padre ya no tenía al enano con él,
Su estrategia consistió en elevarlo lo más alto posible, hasta que el guerrero se desintegró debido a la barrera natural de la tierra con el espacio. El gran Nahual Águila era tan fuerte que pudo resistir ese campo de energía. El brujo de las marionetas nos había subestimado. Había pensado que sus guerreros infernales acabarían con nosotros de una forma muy fácil, pero para ese momento, nosotros éramos quienes habíamos acabado con tres de ellos sin problemas. En pie frente a mí solo quedaba la guerrera amazona que se notaba ser muy fuerte y ágil. Ella estaba a punto de lanzarme un ataque, cuando el brujo de forma repentina comenzó a mover sus manos y con sus hilos jaló a la mujer hacia él. Era evidente que estaba bastante molesto y era un ser muy malévolo. Al tener a la mujer con él, la sujetó con una mano y con su mano comenzó a arder. Este fuego también abarcó el cuerpo de la guerrera y esta comenzó a gritar al tiempo que se quemaba hasta quedarse en cenizas. Después de ello, el brujo pareciera estar dispuesto a asesinarnos y su capa se elevó al tiempo que comenzó a hacerse más larga. Poco a poco comenzó a cubrirnos más y más y después la dejó caer sobre nosotros. Al hacer eso, todo quedó en silencio y nos encontramos los cuatro encerrados en un lugar oscuro, completamente vacío, sin poder salir, sin escapatoria. Entonces fue cuando mi abuelo nos comentó lo siguiente. Estamos atrapados en uno de los hechizos más poderosos del brujo. Ahora él ha atrapado nuestras almas en un lugar desconocido, posiblemente en otro plano astral. Pero ahora nuestros cuerpos están a su merced, y todo aquel daño que nos infrinja lo podemos resentir en este mismo sitio. Lo siento, querido clan, querida familia, creo que ahora sí nuestro fin ha llegado. No hay nada que hacer. Después de lo dicho, mi padre comenzó a escupir sangre por la boca junto con algunas piezas dentales. Lo que había vaticinado mi abuelo estaba ocurriendo. El brujo estaba comenzando a infringir daño a nuestros cuerpos inertes, mientras nuestras almas atrapadas sufrían las consecuencias. Posterior a ello, Poncho comenzó a elevarse sobre el aire. El perro gruñía con bravura, pero nada pudimos hacer para ayudarlo. Después de elevarse, fue lanzado con gran fuerza hacia el piso y también comenzó a sangrar de su hocico. Hasta el momento el daño no había sido considerable, pero sabíamos que era cuestión de tiempo para que nos asesinara, pues el brujo por ahora solo se encontraba divirtiéndose con nosotros. Realmente estábamos ante una situación desesperante, pues no había forma de escapar de aquel poderoso brujo. Mi padre sangraba abundante de la boca. Poncho se encontraba a un lado herido por el golpe recibido al impactar violentamente en el suelo. Mi abuelo se recuperaba lentamente de sus heridas, y yo era la única que aún no había sufrido alguna herida. Es por eso por lo que esperaba con nerviosismo al que el malvado brujo me atacara. Sin embargo, eso no ocurrió. Cuando menos lo esperábamos, una voz repicó en nuestras mentes. Era bastante clara, pero a la vez extraño. No había nada más que nosotros en aquel lugar. Oh, mis queridos y valientes guerreros, creo que su fin está cerca. Quizás no me lo crean, pero han hecho que me divierta como hace mucho tiempo no lo hacía. Destruir poblados enteros acabando con toda su gente sin que nadie te pueda oponer la mínima resistencia es bastante aburrido. Pero ustedes me hicieron sentir esa llamarada de emoción que hace cientos de años no sentía. Por eso antes de asesinarlos quiero divertirme. Y les voy a conceder la oportunidad de que uno de los miembros del clan de los Comebrujas pelee conmigo. Aun cuando aquella propuesta era un pequeño rayo de esperanza entre esa tormentosa oscuridad, todos éramos conscientes de la dificultad de que solo uno de nosotros pudiera vencer al gran brujo de las marionetas. Yo quiero ser el que pelee con ese monstruo, dijo mi abuelo, al tiempo que se tocaba el abdomen al sentir el dolor de sus costillas rotas. No, padre, en ese estado solo irías por una muerte segura. Estoy seguro de que yo debo enfrentar a ese maldito brujo. Luego mi padre me miró con serenidad y me dijo, tú debes estar lo más fuerte posible para enfrentarte a Matiasa. En dado caso que yo pueda derrotarlo, recuerda que ella tiene a tu hijo y tú no debes morir. Ante lo dicho por mi padre no pude argumentarle nada, tenía toda la razón.
Debía mantener todas mis fuerzas para enfrentar a la bruja. Una vez tomada la decisión, mi padre escupió una gárgara de sangre, se limpió la boca y gritó dirigiéndose al brujo: «¡Yo te enfrentaré!». Enseguida de decir eso, mi padre comenzó a desvanecerse hasta hacerse vapor, y luego un espejo apareció frente a nosotros, y desde él se podía mirar a mi padre de pie frente al brujo, listos para el combate. «Quiero darles la dicha de ver morir a este insignificante miembro de su estúpido clan. Aproveche sus últimos momentos en vida, porque después de él siguen ustedes», dijo el brujo mientras miraba fijamente a mi padre. Posteriormente, el brujo lanzó una ráfaga de viento con su gran capa. De esa forma, varias partículas de piedra se levantaron, al igual con el movimiento del hechicero, y fueron lanzadas como proyectiles en contra de mi padre. Él no pudo ofrecer mucha resistencia a este ataque, y salió disparado hasta que impactó contra un árbol y se detuvo en seco. Aquel ataque lo había dejado herido, pero no lo suficiente como para hacerlo rendir. Después del ataque, mi padre se puso de pie y se lanzó volando a media altura en contra del hechicero. Al llegar hasta él, comenzó a lanzarle picotazos sin parar, pero el hechicero lograba esquivarlos todos por completo. Cuando mi padre terminó su ataque, el puño del brujo prendió en fuego y le lanzó un puñetazo que logró asestarle en el estómago. Al sentir el golpe, mi padre se doblegó de dolor al tiempo que escupió sangre de nueva cuenta. Sin embargo, eso no lo era todo, pues el brujo a una gran velocidad le lanzó una patada que de nuevo lo mandó a volar, cayendo estrepitosamente a varios metros del sitio de la batalla. Ahora sí, mi padre se notaba bastante herido, pero aún así, quizás al estar consciente que él era la última esperanza para que el clan pueda vivir, se puso de pie para seguir luchando. No obstante, en esta ocasión fue el brujo quien tomó la iniciativa y le propinó un ataque a mi padre. De sus dedos salieron unas hileras similares a las que usaba para manipular a sus marionetas, y éstas se trenzaron para formar una especie de red de malla. Después, esta comenzó a realizar movimientos como si tuviera voluntad propia y se fue hacia mi padre. Ya una vez estando tan cerca, la malla se lanzó sobre él y lo dejó atrapado en contra del piso. En ese momento, la carcajada del brujo se dejó escuchar. Sabía que el fin de mi padre y el de nosotros estaba cerca. El brujo, sin dejar de sonreír, abrió la mano y luego comenzó a cerrarla lentamente. Cada vez que lo hacía, la malla se tensaba más en contra de mi padre, al grado de realizarle cortes por todo el cuerpo. Él, en un principio, aguantó de forma muy valiente el ataque del brujo, pero poco a poco las incisiones se hacían más profundas, y fue cuando comenzó a gritar como águila. Mi padre realizó 3 gritos desgarradores, y en ese instante mi abuelo comenzó a sonreír. Yo realmente no comprendía nada. Mi padre estaba siendo cruelmente asesinado por un brujo bastante poderoso y mi abuelo solo sonreía. «¿Qué es lo que ocurre, abuelo?», dije de una manera desesperada. Mi abuelo me respondió: «Desde hace muchos años, el clan de los Nahuales Come Brujas esperábamos a un líder, uno bastante poderoso tanto en su forma chamánica así como también en su forma nahual. Pero pasaron las generaciones y ese líder nunca llegó. Sin embargo, tanto yo como otros chamanes sabios de las tribus nos sorprendimos mucho cuando tu padre nació. La noche que él vino al mundo, se conjugó con las 3 profecías dictadas para el nacimiento del gran Nahual. Aunque nadie sabía cómo interpretarlas, al nacimiento de tu padre nadie tuvo dudas de que él era el elegido. La primera profecía se conoce como la luz que cubre el alma. Desconocíamos cómo esto se manifestaría con exactitud. Pero aquel día, todos vimos cómo al marco del mediodía, un gran halo de luz se permitió ver alrededor del gran astro rey. No obstante, hasta esas instancias nadie se imaginaba lo que estaba por venir. La segunda profecía se le conocía como la caída de la bestia. A su nacimiento, tu padre se quedó en una choza para ser amamantado por tu abuela, pero esta falleció a manos de un gran oso gris quien se había metido al escuchar los llantos del bebé. Al asesinar a mi esposa,
El oso tomó entre fauces a tu padre y escapaba con lo que él creía sería su alimento. Allá es cuando la tercera profecía se hizo presente, la llamada ascensión del espíritu guardián. Los miembros de mi tribu descubrimos demasiado tarde lo que había pasado, y desafortunadamente solo nos quedó confirmar la muerte de tu abuela. Nosotros aún guardábamos esperanzas de salvar a tu padre, y fue así como un grupo de hombres salimos montando a caballo para recuperar a mi hijo. Avanzamos bastante entre el bosque, y ya casi dábamos por perdida la búsqueda, cuando repentinamente escuchamos los gruñidos del oso. Rápidamente nos desplazamos hacia el sitio donde estos provenían, y en medio de un claro vimos cómo tu padre lloraba acostado sobre el césped. Y del cielo, cientos de águilas aterrizaban, todas hacia el oso, a quien picoteaban y desgarraban con sus filosas garras. Y al cabo de segundos, aquel oso había perecido de una forma horrible, y cada una de las águilas comenzó a posar alrededor de mi hijo, formando un círculo exacto con él al centro. En ese momento, todas las águilas callaron como si le estuvieran haciendo reverencia. Al ver esto, todos los sabios nos miramos sorprendidos. La profecía 2 y 3 habían cumplido. El oso como bestia había caído y el espíritu guardián del gran Nahual pertenecía a las águilas. Después de eso, nada salió como lo esperamos. Tu padre era un excelente niño, bastante inteligente y evidentemente con mayor habilidad que cualquier otro infante de su edad. Pero él nunca se interesó en el chamanismo y, como bien ya sabes, nunca quiso ser parte de algún clan Nahual. Yo en todo momento le quise dar a entender que estaba destinado a eso, a llevar el linaje. Pero él siempre se rehusó, hasta ahora que se dio cuenta que lo lleva en la sangre. Pero abuelo, ¿entonces mi padre es el gran Nahual legendario que han esperado por varias generaciones? Al escuchar mis palabras, mi abuelo solamente asintió. Pero, ¿cómo puedes estar seguro de eso? En ese momento mi abuelo levantó su dedo índice y me indicó en clara señal para que yo mirara hacia arriba. Desde aquel enorme espejo que proyectaba la batalla se podía ver. Quizás el brujo no se había percatado por su soberbia y exceso de confianza, pero el gran bosque de las penumbras eternas había comenzado a abrirse. Solamente había algo más poderoso que la magia que envolvía aquel místico sitio. Ni más ni menos que el Rey de Reyes, el majestuoso Sol. Al ver esto quedé perpleja, pues tal cual mi abuelo me había contado hace unos escasos minutos, alrededor del Sol se dejaba ver un gran halo de luz. De nuevo, las profecías comenzaban a cumplirse. Después de ver cómo el halo de luz brillaba alrededor del Sol, un gran ruido se dejó escuchar por todas partes. El ruido de un momento a otro comenzó a ser ensordecedor. El brujo poseído con la excitación de infringir daño, pareció ignorar todo, y solo se concentraba en caminar con un rostro sádico hacia mi padre, quien con mucha valentía resistía para no ser cortado en pedazos por las filosas mallas. El brujo no detuvo su recorrido hasta que llegó a un lado de mi padre, y sin dudarlo comenzó a pisarle el rostro con una crueldad incomparable. Mi padre resistía, pero poco a poco las hileras penetraban más en su piel, al grado que casi toda la malla ya se encontraba teñida de rojo. Justo cuando mi padre empezaba a dar indicios de rendición, el sonido ensordecedor de cientos de águilas volando hizo detener al brujo. Esta, al verlas, no hizo mueca alguna, solamente sonrió de forma obstinada. Todas las águilas que llegaban rodeaban en un círculo el campo de batalla, y después se posicionaban sobre las ramas donde se limitaban únicamente a observar lo que ocurría. Vaya, ¿invitaste a tus hermanas para que vean tu muerte? Susurró el brujo de manera sarcástica. Al cabo de un momento, un gran número de águilas había rodeado por completo el sitio. El brujo, al ver que no llegarían más, de nueva cuenta pisó la cara de mi padre y presionó con fuerza con la firme intención de lastimarlo. Pero en ese momento, un inesperado golpe en la cara lo hizo retroceder. Se trataba de un águila que se había lanzado en picada hacia él, dispuesta a morir por defender a su Nahual protector.
El brujo se tocó el rostro y se dio cuenta que el golpe le había producido una herida de la que sangraba. Él estaba algo desconcertado y no se explicaba cómo pudo haber sido aquel ataque. Aún no se reponía de la sorpresa cuando sintió un golpe por la espalda. Luego otro sobre la cabeza, luego otro en la pantorrilla. Pero cuando cayó en cuenta que estaba siendo atacado y cuando miró hacia arriba, vio venir hacia él una lluvia de águilas quienes se lanzaban de forma heroica, dispuestas a morir con tal de salvar al Nahual Águila. En un principio recibió golpes por todos lados y su cuerpo comenzó a sangrar por varias partes. Pero al darse cuenta de la enjundia con la que las águilas lo atacaban, realizó un poderoso hechizo que fue lamentable para la causa de aquellas furibundas aves. Poco antes de recibir el ataque de cientos de ellas, el brujo colocó la mano en el cielo y realizó un manto de fuego que utilizó a manera de escudo. La mayoría de las águilas no pudo detener su vuelo y caían incineradas al impactar el fuego, inevitablemente muertas. La gran mayoría de aves murieron en ese acto. Era bastante triste ver cómo, a pesar de ir hacia una muerte segura, daban su vida con tal de salvar a mi padre. El brujo carcajeaba de forma vencedora, pues dentro de su hambre de muerte, para él resultaba bastante divertido asesinar al gran Nahual de las Águilas con todo y su manada. Al cabo de unos minutos terminó la masacre. El resultado fue una macabra escena con cientos de aves tiradas e incineradas por los alrededores. Una situación bastante lamentable. El brujo, de forma errónea, había perdido de vista a mi padre y no se había percatado que éste miraba de forma impactante la masacre de sus hermanas. Al terminar con las águilas, el brujo dirigió la mirada de nuevo hacia su víctima, esta vez con la firme intención de acabar de una vez por todas con él. Con la frialdad de un asesino. En esta ocasión el brujo cerró la mano bruscamente. La malla de filosas hileras que cubría a mi padre se tensó fuertemente y penetró cruelmente aún más dentro de su carne. Un charco de sangre comenzó a formarse a los alrededores de mi padre. Sin embargo, en esta ocasión no hubo queja alguna. El brujo se sorprendió por ello, pues parte de su placer también residía en ver sufrir a sus víctimas. Por eso mismo, se acercó para mirar lo que estaba ocurriendo. Él pensó que a lo mejor su víctima ya había muerto, pero su suposición estuvo muy lejana a ser real. Mi padre tenía los ojos completamente blancos y no parecía sufrir. Incluso no parecía que algo le doliera. El brujo lo miraba con asombro. Era imposible que alguien aún siga vivo ante tal castigo. Al paso de los segundos, el sitio se encontraba completamente silencioso y solo por momentos se dejaba escuchar una ráfaga de vientos cruzar por el bosque. Al pasar de los segundos, el viento se hizo cada vez más intenso hasta que fue de un tipo huracanado. El brujo, quien se mantenía con la palma cerrada, poco a poco comenzó a abrir la mano. Se sorprendió bastante, no quería abrirla, pero una fuerza superior hacía que éste lo abriera. Los dedos de la mano comenzaron a torcerse y luego de un momento a otro los dedos se le quebraron. A la par de esto, el brujo emitió un grito de dolor, mientras los dedos de la mano se mantenían colgando, inmóviles, inservibles. La malla también se había hecho pedazos y como si fuera levantado por el viento, mi padre se puso de pie. Mi abuelo veía con emoción y lágrimas en los ojos lo que por tanto tiempo su estirpe había deseado. El gran Nahual legendario había renacido. Aún con la mano servible, el brujo generó una bola de fuego y la lanzó hacia donde estaba mi padre. Este ataque lo realizó una y otra vez, pero el Nahual se cubrió con sus enormes alas, y por más ataques que lanzara el brujo, eran repelidas por las alas del Nahual Águila sin mayor problema. Al ver que su ataque era infructuoso, el brujo, por medio de su magia, comenzó a derribar enormes árboles que caían sobre mi padre, pero no representaban mayor problema, pues eran esquivados con gran rapidez y dentro de una muestra de su gran poder. El último árbol en caer sobre él no fue esquivado, pero levantó su ala para golpearlo y con esta lo partió en varias partes. El rostro del brujo ahora indicaba que un miedo absoluto lo invadía. Mientras desde aquella oscura dimensión, nosotros veíamos con emoción lo que mi padre era ahora.
Con un miedo evidente, el brujo trató de huir del sitio realizando movimientos de teletransportación. Pero mi padre era más poderoso de lo que todos nos imaginábamos, y tan solo con su vuelo pudo romper las barreras dimensionales del brujo y lo alcanzó. Lo tomó con sus enormes garras y comenzó a desgarrarle la espalda. El brujo gritaba de dolor al tiempo que sangraba de forma abundante. Mi padre, no conforme con las heridas infringidas, de un gran y certero picotazo le arrancó la pierna y se la devoró entera, mientras el brujo se encontraba tirado, llorando, clamando por perdón. Teniendo al brujo a su merced en medio de un charco de sangre, mi padre comenzó a realizar sonidos, y las águilas que lograron salvarse bajaron rápidamente e iniciaron una extraña danza alrededor del moribundo brujo. Acto seguido se lanzaron sobre él y comenzaron a devorar su carne, engulleciendo grandes trozos de esta en cada picotazo que las estaba en aquel hombre. Cuando este se encontraba al borde de perder la razón, el Nahual les pidió a sus hermanas que detuvieran su festín. Él no quería que el brujo muriera, aún le quedaba mucho por sufrir. El brujo mantenía un poco de conciencia, y en un descuido hizo lo impensable, una forma de utilizar su última posibilidad de seguir con vida. Utilizando su magia se trasladó hacia la dimensión donde seguíamos atrapados, mi abuelo, Poncho y yo. Su objetivo para recalar allí fue claro, quería estar alejado del castigo de mi padre. Aún siendo muy débil, para nosotros era complicado hacerle frente, y sin duda alguna, sí le éramos de bastante utilidad para su recuperación, pues podría alimentarse de nosotros, de nuestra energía. Claramente el brujo de nuevo menospreció a mi padre, y este último había logrado colarse junto con él a este sitio. Ahora todos estábamos en aquel cuarto oscuro. El brujo, a manera de venganza final y al parecer aceptando su destino, utilizando lo último de sus poderes, ordenó cerrar el espejo que era la última manera de regresar al mundo. Aún sangrando y entre sollozos de dolor, el brujo se reía por habernos condenado en aquel sitio mientras el espejo se cerraba poco a poco. Pero inesperadamente, en un movimiento que fue imperceptible por todos nosotros, mi padre voló a una gran velocidad y nos echó a todos por el espejo, justo a pocos segundos que éste se cerrara. Desafortunadamente, él no alcanzó a salir. Luego, estando afuera, mi abuelo se lamentó por lo ocurrido. Sin embargo, estaba seguro que ahora el brujo sería castigado por la eternidad, a manos de aquel legendario Nahual. Lloré y lloré mucho. Si bien sabía que mi padre no había muerto, era bastante incierto saber hasta cuándo lo volvería a ver. Para esos momentos mi abuelo ya estaba completamente recuperado, y con sus palabras de aliento me recordó que había que derrotar a Matiasa para salvar a mi querido hijo. Pablita, lo siento por tu padre. No tengo dudas de que volveremos a verlo, pero por ahora tenemos que avanzar. Recuerda que en la noche de luna llena, las brujas hacen sus aquelarres para invocar la maldad, y tu hijo corre grave peligro. Al escuchar a mi abuelo, me limpié las lágrimas y aún con el dolor de mi corazón, recordé todo lo que me había pasado. Realmente no había tiempo de lamentos. Y junto con mi abuelo, así como también con mi querido Poncho, retomamos el camino y corrimos a toda velocidad hacia la morada de la bruja. Durante el trayecto, por varios momentos tuve ratos de flaqueza, pero mi abuelo me alentaba y me decía que es muy poca la distancia que nos falta para llegar hasta la bruja. Después de un par de horas avanzando, llegamos a una parte del bosque que se tornaba muy oscura y era bastante extraña. En ese sitio el día se dividía con la noche. Al ver esto, mi abuelo se detuvo. Poncho y yo hicimos lo mismo detrás de él. Este es el último tramo. Estamos a unos pocos minutos del escondite de Matiasa. En este lugar nunca me he aventurado porque es un sitio bastante peligroso. Mis valerosos ancestros le temían a este lugar. Ya de aquí no sé exactamente por dónde avanzar, pero no tengo dudas de que encontraremos la guarida de la bruja, comentó mi abuelo, sin apartar su mirada del lóbrego sitio. Pues no se diga más, abuelo, murmuré de forma decidida. El sitio era mucho más oscuro que todo el camino anterior.
Ni el más mínimo rayo de sol se podía colar entre aquellos enormes y frondosos árboles que tenían formas tan extrañas, muy diferentes a todos los árboles vistos con anterioridad. Al seguir avanzando tropecé y caí. Mi abuelo rápidamente fue mi auxilio, pero no me había pasado nada más que el susto de la caída. Mi abuelo solo me dijo que tenga cuidado, pero era sencillamente imposible. Aún con nuestra visión desarrollada, la oscuridad del sitio era abrumadora, y solo se dejaba escuchar el sonido de los pocos insectos que habían. Seguimos la caminata, y al cabo de unos cuantos metros, fue mi abuelo quien cayó repentinamente. «Abuelito, es muy complicado caminar por aquí, hay mucha oscuridad, y no sé tú, pero pareciera incluso que son los mismos árboles que nos meten el pie. Además, a este paso dudo que podamos llegar a Matiasa». «No hables tan fuerte para decir esas cosas, hija. No olvides que no sabemos qué es lo que habita este horrible sitio, y en este momento lo último que necesitamos son más enemigos». Acto seguido, mi abuelo se puso de pie y no sé de dónde lo sacó, pero repentinamente tenía una pequeña bolsa de tela entre sus manos. «¿Qué es eso, abuelo?», le pregunté extrañada, al tiempo que Poncho igual volteó la cabeza, haciendo el curioso gesto que hacen los perritos cuando algo no entienden. «No olvides que también soy un chamán, y aquí en esta bolsa tengo todo lo necesario para realizar conjuros muy fuertes. En esta ocasión creo que tengo algo que nos ayudará a guiarnos al escondite de la bruja». Mi abuelo metió la mano en la bolsa y sacó de él un pequeño contenedor del tamaño de la yema de un dedo. Y también sacó un pedazo de tela oscura que tenía un fétido olor a podredumbre. «¿Qué es eso, abuelo?», pregunté con muchas dudas. «Es polvo de estrellas, hija». Su respuesta solo hizo que tenga más dudas. No entendía a qué se refería con polvo de estrellas. Mi abuelo se percató de mis gestos y solo sonrió. «Descuida, hija, ahora verás para qué sirve». Con mucho cuidado, mi abuelo abrió el pequeño contenedor y vació el contenido de este en sus manos. Era un tipo de polvo muy fino de color oscuro, pero que brillaba ligeramente. Posterior a ello, mi abuelo puso la mano a la altura de su barbilla y sopló el polvo con mucha fuerza. Este polvo se extendió por los aires y se quedó allí suspendido. «¿Ahora qué pasará, abuelo?», pregunté de mala gana. Realmente nada de lo anterior me había hecho salir de mis dudas. «Hija, eres muy impaciente, pero descuida, en poco tiempo lo sabrás. Solo ayúdame contando hasta el tres». «Está bien, abuelo, como tú digas». 1, 2, 3. Después de contar hasta el 3, escuché cómo algo se acercaba por el viento. No era algo enorme, no era algo desagradable. Era el sonido de unas alas muy pequeñas con un sonido casi imperceptible. Y de un momento a otro, un gran número de insectos volaban sobre nosotros. Al parecer, los insectos se alimentaban del polvo que mi abuelo había vaciado. «Hija, el polvo de estrellas es el banquete favorito de mis amigas las luciérnagas. El hecho de vivir mucho tiempo en el monte me hizo familiarizarme con varias especies y conocer sus gustos. Este es el caso de las luciérnagas». Apenas terminó mi abuelo de pronunciar la última palabra, una luciérnaga se prendió. Después otra, luego otra, y así hasta que se prendieron todas. Ahora un hermoso paraje se podía observar a nuestro alrededor, con los imponentes destellos de una luz blanquecina que iluminaba las penumbras del bosque. En ese instante nuestro camino era alumbrado, y solo faltaba saber hacia dónde ir para llegar a Matiasa. Yo estaba maravillada mirando toda la luz creada por las luciérnagas, y mientras tanto, mi abuelo tomó el maloliente trozo de tela que había sacado en un principio, y me dijo: «Este es un fragmento de la ropa de Matiasa y con ello llegaremos hacia ella». Acto seguido, mi abuelo habló a Poncho, el cual se acercó hacia él moviendo la cola, y mi abuelo le puso la tela cerca del hocico para que éste la oliera. Como si supiera de lo que se tratara, Poncho la olió tres veces, y al finalizar la tercera vez comenzó a gruñir. Sus ojos quedaron rojos, como si hubiera sangre inyectada en ellos. Su lomo se erizó y rápidamente se echó a correr.
El plan de mi abuelo había funcionado. Ahora Poncho nos llevaría hacia la guarida de la bruja. Y podíamos correr sin tropezar, pues las luciérnagas nos alumbrarían el camino. Fue aproximadamente una hora en la que no paramos de correr, hasta que llegamos a un paraje bastante extraño. De allá Poncho se detuvo y se puso a ladrar. Mi abuelo se acercó a él y lo acarició. Entonces Poncho hizo silencio y se sentó, tal cual perro guardián a la espera de que alguien le diera la orden de atacar. Frente a nosotros había una colina oscura. La entrada de esta eran unos enormes portales en forma de calavera. Como si se tratara de un macabro jardín, la guarida de la bruja estaba adornada con cientos de árboles bastante extraños. Llenos de musgos y verdín, sus tamaños eran variables. Había desde muy grandes, algunos de mi tamaño, y otros que me llegaban hasta las rodillas. Allí nos mantuvimos de pie. Ahora ya sabíamos dónde vivía la bruja, pero entrar a su morada era el camino directo hacia la muerte. Es por ello por lo que mejor decidimos retarla, para que ella junto con su horda de arpías saliera. Poncho comenzó a ladrar de una manera retadora, y mi abuelo y yo gruñimos para hacer salir a la bruja. Sin embargo, no obtuvimos resultados. Mi abuelo, en otra demostración de su astucia, de nueva cuenta sacó aquella misteriosa bolsa de tela, el cual tenía un pequeño recipiente que contenía un líquido azul. Enseguida al destaparlo se dejó sentir un nauseabundo olor a azufre, por lo que rápidamente me tapé la nariz. No obstante, mi abuelo procuró esparcir por varias partes el líquido y me dijo: «Ponte muy alerta, porque un gran número de brujas vendrán por nosotros, y la batalla final al fin dará inicio». El líquido que les aventé es la sangre de la bruja serpiente que te persiguió y que maté en un principio. No hay nada más que repudie en las brujas que la pérdida de sus hermanas. En ese momento, mi abuelo cambió su transformación de Nahual y volvió a ser aquel viejo chamán. Yo le pregunté por qué hacía eso, y más ahora que era tiempo de pelear, pero él solo se limitó a decir que por ahora su estado chamánico era más conveniente. Al cabo de unos minutos, la tierra comenzó a temblar, y tal cual vaticinó el chamán, las brujas comenzaron a salir por montones. Brujas aladas volando, así como brujas con forma de serpiente salían de sus cuevas. Ansiosa de la sangre de quien sea el osado que había llegado a retarlas, restregándoles en su propio santuario la sangre de su hermana asesinada, en el marco de un día sagrado de luna llena. Poncho y yo nos pusimos en posición de combate, pero mi abuelo nos dijo que hagamos silencio. Era obvio que solo nosotros no podíamos hacerle frente a toda aquella horda. «Hija, ve con Poncho a resguardarte detrás de un árbol y déjame pelear con las brujas. Tu pelea aún no comienza». Las palabras de mi abuelo me dejaron confundida y también muy sorprendida. Él solo no iba a poder contra las brujas y mucho menos sin convertirse en el imponente Nahual que suele ser. Sin embargo, él fue muy insistente y no tuve más remedio que obedecerlo. Posterior a ello, las brujas, al mirar que era él quien había llegado a retarla, se lanzaron con todo para atacarlo. Mi abuelo, con gran velocidad, dibujó un círculo a su alrededor y comenzó a decir unas palabras que yo desconocía. Era como si estuviera invocando algo. De un momento a otro puso las plantas de las manos en el suelo y éstas comenzaron a brillar. Un brillo tan cegador como la luz del mismo sol en su punto más potente. Después de aquel ritual, mi abuelo se quedó evidentemente agotado, de rodillas al suelo, sin energías para ponerse de pie. Las brujas en ningún momento detuvieron su marcha y se dirigían hacia él, con la firme intención de masacrarlo. Pero algo sorprendente las hizo detenerse. Ruidos, múltiples ruidos se dejaban escuchar por todo el panorama. Aquellos ruidos eran bastante extraños y poco comunes para las brujas. De repente, todos aquellos árboles que adornaban el jardín comenzaron a moverse. En un principio no sabía lo que ocurría, pero luego caí en cuenta de lo que estaba pasando. Los adornos del jardín nunca se trataron de árboles como tal, sino que eran personas. Personas en un estado vegetal, quienes producto de algún tipo de maldición habían sido convertidos en árboles, sin perder su forma física. Era por ello que desde un principio se me hicieron bastante extraños.
Allí habían gigantes, enanos, guerreros, espadachines, e incluso caballerías enteras quienes en su momento intentaron destruir aquel maldito nido de brujas. La batalla no se hizo esperar. Por arriba los gigantes caminaban derribando a las brujas voladoras, quienes caían como si se tratara de simples moscas. Por abajo, enanos y espadachines peleaban con honor contra las brujas serpientes. Por su parte, las caballerías hacían correr a sus corceles con la intención de desplazarse hasta la guarida y hacerla arder en fuego. Pero antes, tenían que lograr sobrepasar el gran número de brujas quienes se encontraban dispuestas a defender su hogar. La guerra estaba desatada, se podía observar un gran número de pérdidas por ambos bandos, y aquel campo de batalla se comenzaba a teñir de rojo y azul, referente a la sangre de guerreros y de brujas respectivamente. A pesar de la batalla, mi abuelo seguía allá, débil e inconsciente. Repentinamente, unos potentes gruñidos se dejaron escuchar. Provenían desde una de las cavernas de la guarida de Matiasa. Poncho comenzó a gruñir y se preparó en plan de ataque. Por mi parte, yo solo me quedé observando fijamente todo lo que ocurría. Los gruñidos poco a poco se hicieron más fuertes, y de la cueva salió un hombre muy joven con dos grandes canes a su lado. Los perros eran bastante grandes. Desde mi escondite podía observar que eran negros, con las orejas puntiagudas y con el hocico repleto de filosos dientes en pico y muy grandes, como si se trataran de cuchillas. Además, estos perros estaban como poseídos y ladraban al tiempo que una densa espuma gris les salía de la boca. Las cualidades de esas bestias no eran algo típicos de los perros comunes, y sin duda, yo había escuchado con anterioridad historias sobre ellos, algunos buenos y otros malos, pero estos definitivamente eran infernales. Claro, aquellos monstruos no podían ser otra cosa que un par de cadejos. Sin embargo, lo que más me sorprendió e igual me hizo sentir el corazón salir del pecho fue haber visto al joven que llevaba los cadejos. Aquel rostro, aquel olor, por supuesto, era él, no podía ser otra persona. Se trataba de Clemente, el mismo chico del que una vez me había enamorado, pero hoy en día odiaba con todas mis fuerzas. Al verlo, sentí como si algo dentro de mí estallara, y lo único que pensé era que tenía que asesinarlo. Clemente no se percató de mí y de Poncho, y tal cual alimaña que era, ordenó a uno de sus perros que masacraran a mi abuelo, aun cuando éste estaba desmayado. El cadejo corrió rabiosamente con dirección hacia mi abuelo, asesinando a todo aquel guerrero que se involucraran en su camino. Poncho, al ver esto, se echó a correr hacia la batalla, y justo cuando el cadejo se lanzó con las fauces bien abiertas para mutilar a mi abuelo, Poncho hizo lo mismo en contra de la bestia y lo impactó en el aire. Posterior a la caída, se desató una tremenda pelea que se tornaba pareja. Pero de un momento a otro, Poncho comenzó a dominar al animal. Mordida tras mordida, el rostro de Poncho se encontraba bañado en sangre de su rival. Sin embargo, también estaba recibiendo heridas de consideración. Al ver esto, el otro gran cadejo corrió hacia mi querido Poncho, y entre los dos comenzaron a maniatarlo. Ahora sí, Poncho peleaba con gran valentía, pero era ampliamente superado por la pareja de bestias. Al ver esto, no pude aguantar estar escondida entre las penumbras, y en mi forma nahual corrí a cuatro patas con dirección a Poncho y su lucha. No obstante, algo de gran tamaño me embistió. Aquel ser era bastante fuerte, pues su embestida me lanzó por varios metros y sí me hizo sentir herida. Pero el coraje me hizo reponerme y lancé un gran aullido, el más poderoso que había emitido hasta el momento. Frente a mí estaba de pie una majestuosa bestia nahual, de un color completamente negro y de unos ojos rojos en los que se podía mirar el mismo infierno. Aquella bestia era la que me había impactado momentos antes, pero yo no me explicaba quién podía ser o de dónde había salido. ¿Acaso viniste por nuestro hijo? Al escuchar lo dicho por la bestia quedé en un estado de shock. No podía creer que Clemente sea esa bestia, pues no entendía cómo él podía ser un nahual. Maldito, pagarás muy caro por lo que hiciste. No te hice nada malo, solamente le di una razón para vivir a tu miserable vida. Al mismo tiempo,
desde otro flanco, ambos cadejos peleaban con Poncho. Este ya se veía bastante herido. Las bestias le habían sacado un ojo, además de que le habían logrado arrancar una de sus patas. Sin embargo, Poncho, tal cual valiente, se encontraba a la defensiva, repeliendo los ataques de ambas bestias con más garra y orgullo que otra cosa. Yo estaba preocupada. Frente a mí tenía un poderoso rival sobre quien tendría que pasar para salvar a Poncho. Y desde el otro lado estaba Poncho siendo masacrado por los cadejos. La situación era bastante tensa y tenía que actuar rápido y decidirme para saber qué hacer. Al cabo de unos segundos había tomado una decisión. Mi decisión fue lanzar un imponente aullido y posterior a ello luchar contra mi rival. Vaya, estos nahuales de hoy en día se sienten muy poderosos, pero nunca serán como nosotros, dijo aquella bestia. Pero yo no entendía nada de lo que decía. No entiendo lo que dices. Eres uno de los nuestros, deberías pelear en contra de esas malditas brujas, respondí con una voz furiosa. La bestia, al escuchar eso, rápidamente recobró su forma humana. Y allá estaba Clemente carcajeándose frente a mí. No te confundas, querida. Yo no soy esa estúpida especie de la que tú perteneces. Yo soy nada más y nada menos que un licántropo, o mejor conocido como hombre lobo. Yo sí soy una raza pura, no como ustedes que son unos farsantes. Pero bueno, ya basta de explicaciones. Y dime, ¿qué piensas hacer? Porque si no me derrotas ahora mismo, creo que tu querido perrito morirá. Al decir eso, miré hacia donde se encontraba Poncho y vi cómo tristemente se encontraba en el suelo y entre los dos cadejos lo mordisqueaban a su merced. Era cuestión de minutos para que perdiera la batalla y la vida, y en esos momentos no dije nada, pero mentalmente rogaba para que mi plan tuviera efecto y solo me limité a lanzar un segundo aullido, esta vez más portentoso que el anterior. En medio de una noche donde la luna llena brillaba en su máximo esplendor, mis padres y yo viajábamos en una vieja carretera, tirada por cuatro de los corceles más rápidos que haya conocido alguna vez en mi vida. Tenía 16 años y junto con mis padres nos dirigíamos a unas nuevas tierras en las que podíamos seguir el negocio familiar de la fabricación de textiles. En un principio había observado la negrura del bosque que rodeaba aquel negro sendero, iluminado ocasionalmente con luciérnagas, pues la luz de la luna con trabajo podía penetrar la espesura de este mismo. No obstante, el pasar del tiempo cobró factura para mí y caí rendido bajo el manto del sueño, sin antes despedirme de mi padre, madre y hermanita, y sobre todo, sin antes saber que esta era la última vez que los volvería a ver. El relinchar de los corceles me sacó de mi letargo y desperté abruptamente. Mi madre y hermanita lloraban asustadas sin saber lo que ocurría. Mi padre tenía en mano su viejo revólver y sacaba la cabeza para hacer disparos de forma intermitente. El chofer de la carroza, como pudo, logró tranquilizar a los caballos y los hizo correr a velocidad máxima. Yo había entrado en pánico y solo mi padre era quien aún conservaba la cabeza fría. Repentinamente, entre el ruido generado por el intenso galope de los caballos, se pudo escuchar un feroz aullido y seguido de este, unos gruñidos furibundos que sonaban a lo lejos. Poco a poco aquellos sonidos se fueron haciendo más intensos. Esto era señal de que lo que sea que estaba allá afuera nos estaba dando alcance. De un momento a otro, los gritos de auxilio por parte del cochero retumbaron en el sitio. Eran verdaderos gritos de terror, acompañados de jadeantes gruñidos junto con un macabro sonido, lo cual no te dejaba imaginar más que la fea muerte que estaba teniendo aquel señor, al ser desollado vivo por aquel monstruo de la noche. Mi padre, ahora ya desconcertado, salió del carruaje y descargó toda su arma contra aquella bestia, pero todo fue en vano. La bestia lo tomó del cuello como si se tratara de un felino cazando una pequeña presa y se lo llevó hacia el bosque. Él disparaba y gritaba para defenderse, pero al cabo de unos minutos, tanto gritos como disparos cesaron, lo cual era señal de que mi padre había muerto.
Mi madre, hermanita y yo no sabíamos lo que iba a ocurrir. Afuera todavía ha estado callado. Aún asentado en una de las bancas se encontraba el maletín de mi padre. Aún había una pistola dentro de él. Mi padre siempre había sido muy bueno en las armas, y era por ello por lo que había procurado que el adiestramiento con esta sea parte de mi formación académica. Sin estar muy seguro, tomé el arma, la cargué y salí de la cochera para enfrentarme a la bestia. Yo sabía que no tenía muchas posibilidades de ganar, pero era la única esperanza de mi madre y hermanita para salir con vida de ese macabro ataque. Una vez afuera, tuve de frente la inmensidad del oscuro bosque. La luna solo tenía luz para alumbrar el camino y del otro lado solo pude observar el cielo estrellado, pues el firmamento descubierto se dejaba ver gracias a un profundo despeñadero. Estaba muy asustado y decidí persuadir a esa cosa para que me siguiera y de esa forma dejara en paz a mi hermanita y a mi madre. Es por ello que corrí para alejarme del sitio y solté dos balazos al aire. Seguido a esto, comencé a escuchar cómo algo se aproximaba a mí, corriendo desde la profundidad del bosque. La hojarasca se aplastaba y los árboles sonaban al ser sacudidos por algo muy poderoso. No obstante, las cosas no salieron como lo había planeado, y aquella gran bestia salió entre los árboles solo para ir e impactar con todas las fuerzas el carruaje. Ante tal demostración de poder, el carruaje cedió. Dio unos cuantos vuelcos y se cayó hacia el precipicio. Esa fue la última vez que supe de mi madre y mi hermanita. Desde mi sitio lloré desconsoladamente al ver el carruaje caer al vacío. Comencé a disparar sin tan siquiera procurar apuntarle a la bestia, sinceramente. Para ese momento ya nada me importaba. En un abrir y cerrar de ojos había perdido a mi familia. Entre tanta bala perdida, dos de ellas lograron impactar al gran ser y esto lo enfureció. Fue tanto que lanzó un gruñido de tales magnitudes que de los árboles comenzaron a salir huyendo las aves. Esta fue la primera ocasión que pude verlo. Era un gran perro lobo con unas despiadadas fauces de relucientes dientes afilados y con una musculatura antinatural. Caminaba erguido al tiempo que gruñía y lentamente se acercaba a mí. Sin embargo, en ningún momento me pasó por la cabeza salir huyendo y seguí disparando. De un momento a otro, él posó a cuatro patas y corrió sin dejar de mirarme como una fácil presa. Entre llanto y nerviosismo, cerré los ojos sin dejar de disparar, y él se abalanzó sobre mí. En pleno aire logré escuchar otras detonaciones que en definitiva no eran de mi pistola, y aquel hombre lobo cayó sobre mi ser, pero no como él hubiera querido, pues estaba muerto, un balazo le había perforado el corazón. De un momento a otro sentí el asfixiante peso de la bestia sobre mí, pero poco a poco tanto su peso así como su tamaño comenzaron a reducir hasta convertirse en un hombre delgado, de tez blanquecina y de altura media. Entre mi lucha para zafarme de él, un quinqué comenzó a alumbrarnos así como también una jauría se acercó al hombre. Unos lo ladraban y otros lo olían, pero todos estaban esperando la orden de ataque de sus dueños. Situación que nunca ocurrió. Un grupo de hombres me ayudó. Ellos me preguntaron qué es lo que había ocurrido, y yo les conté cómo lamentablemente aquella bestia me había arrebatado a mi familia. Después de darme las condolencias, se portaron muy amables conmigo, y me explicaron que eran un grupo de cazadores de licántropos a sueldo. Y esta temible bestia ya les había hecho perder varios amigos, pero afortunadamente ya se encontraba silenciada. Los hombres se disponían a irse, cuando uno de ellos miró fijamente mi brazo y rápidamente le dio aviso a los demás. Entre todos se acercaron y me rodearon sin dejar de apuntarme con sus escopetas. ¿Qué te ocurrió en el brazo, muchacho? No sé, señor. Seguramente me habré raspado con la carroza o alguna piedra en el camino. Déjame ver, dijo el hombre al tiempo que me agarró del brazo y comenzó a analizarlo detenidamente. Al cabo de unos segundos me miró fijamente y me dijo: Lo siento, hijo, pero llevas la maldición contigo. Esa herida fue un rasguño del maldito licántropo. ¿De qué habla? Pregunté sorprendido. Los hombres no dijeron nada más y me sometieron entre todos.
Yo les pedí entre llanto que me soltaran, pero ellos no hicieron caso. Me llevaron bosque adentro, ya estando entre las sombras de este. Los hombres me ataron de un gran pino, se pusieron frente a mí y todos me apuntaron con sus armas. No era necesario analizar tanto el momento para saber lo que ocurría. Estaba a punto de ser fusilado. Entre todos los hombres hicieron un rezo para pedir el descanso de mi alma, mientras yo lloraba e imploraba que no me asesinaran. No obstante, todo estaba escrito. Y después de ello, los hombres esperaban el aviso del capitán para consumar su acto. Pero repentinamente, una macabra sonrisa provino de entre las penumbras del bosque. Los hombres desconcertados miraron hacia todos lados, con tal de ubicar a quien sea que estaba sonriendo. El más viejo de ellos gritó que se trataba de la bruja del bosque y ordenó que dispararan todos de una vez. Rápidamente los hombres tomaron de nuevo sus posiciones, apuntaron sus armas hacia mí y dispararon. El cliqueo de las armas se dejó escuchar de forma desesperada. Extrañamente, todas las escopetas se mantuvieron atoradas y no se escuchó detonación alguna. Los hombres, al percatarse que algo fuera de este mundo los acechaba, abandonaron la misión de asesinarme y se echaron a correr con sus armas en mano. Aun cuando la noche se mantenía serena, extrañamente una ráfaga de vientos les arrojó sus armas al piso, y solo uno de ellos mantuvo su Winchester entre manos. Muy cerca de mí, sentí un aire helado desplazarse y junto a él, una sombra con la silueta de un hombre levitaba a toda velocidad. Posteriormente, el cazador que aún mantenía su arma comenzó a dispararle a sus compañeros. El hombre lloraba de sufrimiento. Era evidente que alguien o algo estaba haciendo que él asesinara a sus compañeros en contra de su voluntad. Al fin, el hombre había asesinado a todos. Una buena parte del bosque se tiñó de rojo y yo seguía allí amarrado de un pino. Al cabo de unos segundos apareció frente a mí una bella mujer, junto con un hombre con aspecto de viejo brujo. Se trataba del brujo de las marionetas y Matiasa, a quien hoy en día reconozco como mi madre. Matiasa, con un movimiento de manos hizo caer varios árboles que me rodeaban, y gracias a ello, se había formado un claro en donde solo se encontraba el árbol donde yo estaba atado. No entendía por qué madre había hecho eso, pero después caí en cuenta el motivo. Lo primero que sentí fue la luz de la luna iluminándome a los ojos, y una fuerza sobrenatural me hizo mirar hacia arriba. Y allá la vi por primera vez, la diosa luna mirándome fijamente, y yo a ella. Repentinamente algo en mí comenzó a suceder. Sentí un sacudir desde los huesos que iba recorriendo cada poro, cada parte de mi cuerpo. Mi carne se desgarraba, mis uñas se caían de mis dedos dando paso a unas enormes y filosas garras. Mi hocico se estiraba deformándose. Esto me generaba mucho dolor, pero a su vez también pude sentir cómo mi cuerpo se hacía grande y fuerte. Un hambre voraz me invadió de forma inconsciente y solo me quedó mirar a Matiasa. Ahora traía conmigo la maldición del hombre lobo. Madre, al verme, sonrió y me dijo: «Puedes alimentarte, querido». Entonces, fue que por medio de una demostración de fuerza bruta, destrocé las sogas que me tenían sujetado y después a grandes zancos, sin dejar de algún momento de gruñir, le di alcance a aquel pobre hombre que quedaba vivo. Él me disparaba, pero no me dio mucho trabajo esquivar los impactos. Al cabo de unos segundos, él se encontraba debajo de mis fauces, destrozado en medio de un regadero de sangre y vísceras. Al terminar mi primera comida, lancé un aullido imponente. Sin duda, aquel débil hombre que era antes, había muerto para darle vida al ahora dios licántropo que me he convertido, de la mano de mi madre Matiasa y mi padre, que por cierto, han derrotado y eso lo pagarán con sangre. Después de escuchar la historia me encontré en shock. Clemente, el joven con quien yo había concebido un hijo, era un hombre lobo. Eso me parecía algo macabro, pero aún tenía muchas dudas que despejar. «¿Para qué quieren a mi hijo?», pregunté de forma retadora. «Nuestro hijo», debiste haber dicho.
Nuestro hijo, que dentro de poco será parte de un ritual y madre, al fin será la mujer más poderosa del mundo, contestó el licántropo. No dejaré que eso ocurra, le dije de forma retadora. Sabíamos que no lo dejarías, por eso he venido a matarte, contestó el licántropo. ¿Qué clase de hombre eres que dejarás que una bruja tome a tu hijo, un alma inocente, solo para complacer su necesidad egoísta de poder? Poder que solo servirá para hacer el mal y acabar con gente inocente, como alguna vez fue tu madre y hermana. Tu padre luchó por tu familia y murió por ustedes. ¿Cómo es posible que tú no? ¡Cállate, maldita! Ante mi asombro, el licántropo me interrumpió y vi cómo su rostro había cambiado. Y a pesar de ser una bestia sin sentimientos, recordarle a su familia fallecida, al parecer había abierto heridas profundas que él pensaba que estaban superadas. Tú y ese vástago morirán, y ya no es necesario seguir hablando. Al escuchar eso, sentí una rabia que me recorrió el cuerpo y me lancé en ataque sobre el licántropo, razón por la cual él hizo lo mismo, y así comenzó aquella encarnizada pelea. Cada golpe que él me daba le era regresado con la misma intensidad y viceversa. Aquella lucha de poder a poder era bastante pareja, y no se veía cómo alguno pudiera ganar. Pero eso sí, nos lastimábamos el uno al otro sin piedad. Y aun cuando nuestras fauces estaban llenas con la sangre del adversario, y las diversas heridas se hacían cada vez más evidentes, ninguno tenía en mente ser derrotado, y esta batalla de un momento a otro también se hizo una pelea por el orgullo. Por otra parte, mi querido Poncho estaba siendo terriblemente atacado por los cadejos. Con sus últimas fuerzas trataba de repeler el ataque, pero resultaba casi imposible detener a esos dos feroces animales. No obstante, algo paralizó a sus rivales. Un aullido tremendo se dejó escuchar entre aquel sombrío bosque. Y en cuestión de minutos, una gran fiera se asomó, caminando sigilosamente asistiendo a mi llamada de auxilio. Se trataba del gran Alfa, el jefe de la manada, quien me había dado la aprobación para ser el espíritu guardián de los grandes lobos. Al ver a los cadejos, el gran Alfa mostró los colmillos y les gruñó. Sin duda, la rivalidad entre estas especies databa de varios cientos de años, y además de mi llamado de auxilio, el simple hecho de verse era un aliciente suficiente para desencadenar una cruenta lucha. Sin duda, ver que ahora Poncho no estaría solo también fue una inyección de motivación para mí, y poco a poco la fuerza y bravura comenzó a fluirme por cada poro. Esto rápidamente trascendió en la pelea, y de un momento a otro tuve al licántropo en el suelo, con un rostro desencajado, tratando de explicarse en qué momento la batalla se había inclinado a mi favor. Esta situación fue la más favorable para nosotros, porque debido a los gruñidos de Lycan, uno de los cadejos abandonó su lucha y fue corriendo a auxiliarlo. Corrió hacia mí con la fiereza y la excitación provocada por sentir la sangre de Poncho en su hocico, pero el maldito no sabía lo que le esperaba. Al brincar sobre mí buscando morderme directamente a la yugular, lo esquivé con gran agilidad, pero vi en ese momento el ideal para acabar con él, y sin contratiempos lo tomé del cuello y lo jalé hacia mí. Él forcejeaba e intentaba morderme, pero yo lo tenía completamente maniatado. Al ver los pelos de mi Poncho entre sus fauces, algo en mí detonó de nueva cuenta, y con una muestra de grandísimo poder, con ambas manos le desgarré el cuello hasta decapitarlo, siendo así el primero en morir. Por su parte, el Alfa dañaba muy severamente a su rival. Sin duda, Poncho, dentro de su valentía, les había causado mucho deterioro a aquellas criaturas. Era por eso por lo que estas ya debilitadas resultaban una presa más sencilla. Al cabo de unos minutos el cadejo se encontraba tirado. Había sido asesinado por el gran lobo. Al verlo inerte, el Alfa lo tomaba del lomo y lo arrastraba lejos de nosotros. Sin duda yo conocía ese ritual. Él le llevaba al cadejo a su manada para que los cachorros se alimenten de la bestia. Al cabo de unos momentos las cosas parecían empezar a resultar a nuestro favor. El gran licántropo yacía a un lado mío malherido. Poncho estaba en las mismas condiciones, pero aún con vida, lo que daba esperanzas de recuperarse con su condición de tener sangre nahual. El gran Alfa había logrado vencer a uno de los cadejos,
y el otro había sido decapitado por el poder de mis garras. Mi abuelo al fin recobraba la razón, y alrededor nuestro los guerreros comenzaban a doblegar a las brujas. De un momento a otro el licántropo comenzó a aullar. Aullaba como si pidiera ayuda. Mi abuelo, quien se encontraba a mi lado, le pateó el rostro para que éste se callara, y así fue. Sin embargo, sus clemencias de auxilio fueron escuchadas, y Matías al fin salió de su guarida. Ella levitaba majestuosamente con su vestido contoneándose por el aire. En brazos llevaba a mi bebé, quien lloraba. ¡Malditos! ¿Quién se atreve a interrumpir un ritual milenario?, pronunció la bruja, evidentemente molesta. Al ver a mi hijo llorando entre sus brazos, rugí y con una furia desencadenada corrí hacia ella para atacarla. Logré avanzar, y aunque en mi camino se interponían otras brujas de grado menor para salvar a su reina, de un zarpazo acababa con cada una sin el menor esfuerzo. No cabía dudas que para ese momento yo era un nahual bastante poderoso. Sin embargo, eso no era suficiente. El rival que tenía enfrente tenía una fuerza mucho mayor a la mía. Era inaudito pensar que podía existir un ser con tanto poder, y eso lo pude descubrir cuando al llegar cerca de ella, salté para atacarla, pero esta, con un simple movimiento de su mano, me arrojó una ráfaga de viento que me mandó a volar por varios metros, y solamente fui frenada al impactarme contra un enorme cerro de piedras. Al ver esto, mi abuelo le gritó a Matiasa: ¡Ríndete, maldita! ¿Acaso no ves que si no lo haces, de todos modos, estos guerreros que alguna vez maldijiste te acabarán? Ellos solo pelean para obtener tu cabeza y no frenarán hasta conseguirla. La bruja no contestó, pero sí estalló en risa. Nosotros no comprendimos el porqué de su reacción. ¿Te refieres a esta escoria? ¿Acaso piensas en serio que tienen alguna oportunidad de vencerme? Después de decir eso, Matías alzó una mano y la cerró. Posteriormente, de su puño comenzó a emitir un destello muy blanquecino. Mi abuelo rápidamente corrió hacia Poncho y lo tomó entre brazos. Después de ello, corrió hacia mí y nos escondió detrás de las piedras con las que me había impactado. Desde ese resguardo observamos cómo aquel destello de luz comenzó a brillar cada vez más fuerte, al grado que de un momento a otro comenzó a desintegrar a todos los guerreros que luchaban a los alrededores. Pero en una muestra de su inmensa crueldad, la bruja asesinó a todos. Gigantes, enanos, jinetes y brujas por igual, murieron desintegrados de la mano del gran poder de la bruja. Después de ese despliegue de gran poder, todo indicio de vida quedó erradicado. Ahora debajo de la bruja solo había oscuridad y desolación. Ella lentamente comenzó a descender de su levitar, y pensando que había eliminado todo, dibujó un círculo a su alrededor que, como por arte de magia, se prendió en fuego. Acto seguido acostó a mi bebé en el medio, y entre sus ropas sacó una gran daga. Comenzó a rezar algo en un idioma que yo desconocía, y su rostro comenzó a mostrar cómo en realidad ella era. Una mujer anciana, con bastantes arrugas y la piel desgastada pegada a su rostro. Las cuencas de sus ojos eran enormes. Sin duda, su vejez era de miles de años. Acto seguido alzó las dos manos sujetando la daga y se dispuso a asesinar a mi bebé. Al ver esto, tanto mi abuelo y yo salimos disparados en dirección hacia ella con el fin de evitarlo. Mi abuelo me aventajó en la corrida, pero aún así no íbamos a poder llegar para evitar el sacrificio. Yo derramaba lágrimas mientras corría con todas mis fuerzas. La bruja al vernos solamente emitió una sonrisa macabra y con mucha fuerza bajó las manos para clavar la daga. Pero justo en ese momento, el licántropo la atacó por el cuello y la mordió con tal fuerza que la cabeza de la bruja se separó del cuerpo y cayó rodando decapitado. Yo no pude entender lo que ocurría. «Tomen a mi hijo y huyan», dijo el lobo. «Es momento de acabar con la bruja. No me iré sin asesinarla antes». «¡Huye, maldita sea!», gritó el lobo, mientras la cabeza de la bruja comenzó a levitar para unirse una vez más con su cuerpo. Mi abuelo rápidamente brincó al medio del círculo y tomó a mi bebé. Posteriormente se echó a correr a gran velocidad. Yo hice lo mismo con Poncho y corrí detrás de él. Mientras tanto, Matiasa logró regresar a su cuerpo y tomó al licántropo del cuello.
Este intentó defenderse, pero la diferencia de poderes era abismal. Maldito, ¿por qué me traicionaste? Yo que te di todo cuando era solamente una basura humana a punto de morir. El lobo, consciente de que estaba a punto de morir a manos de la bruja, sonrió y le contestó. Tú nunca fuiste una madre para mí, y tampoco quisiste serlo. Yo morí desde el momento en que murieron mis padres y mi hermanita. Tú solamente viste en mí un perro guardián que en algún momento te iba a servir de algo. Sabías que Pablita tenía sangre nahual en sus venas, y siendo yo un licántropo, el producto de nosotros iba a ser un bebé mitad nahual, mitad licántropo, con fuerzas inimaginables que en caso de crecer podía vencerte, pero que también podía proveerte un poder impensable en caso de que te alimentes de él. Por eso, en contra de mi voluntad, me obligaste a jugar con ella y tener ese bebé en común. Ese bebé que ahora es mi hijo y que deberá vivir para derrotarte. Matías miró al lobo con una cara de odio y sin decir más. Comenzó a hacer brillar la mano con la que lo tenía tomado del cuello. Y al cabo de unos segundos el lobo ardió en fuego, haciéndose cenizas con gran rapidez. Acto seguido, Matías comenzó a levitar a gran velocidad sobre nosotros. Y es allí cuando inicié de nuevo la carrera detrás de mi abuelo. Corrimos de forma veloz, hasta salirnos del bosque de las penumbras eternas, el cual era territorio de la bruja. Ella nos perseguía y cada vez estaba más cerca de nosotros. Además, lanzaba llamaradas de fuego que esquivábamos con gran agilidad para no ser incinerados. Entre tanta corrida pudimos avistar un río, y en ese momento mi abuelo me gritó que lo mejor sería separarnos, así que yo tomé otro sendero. Para mi sorpresa, la bruja no se preocupó por mí. Era evidente que ella quería acabar con mi abuelo para recuperar a mi bebé. Estando muy cerca del río, mi padre saltó sobre él. Pero justo en ese instante fue alcanzado por una llamarada de la bruja, lo que lo obligó a caer dentro del agua. Al ver esto, yo grité por mi abuelo y mi bebé. A su vez, la bruja también emitió un desgarrador sonido para no perder a su presa. Y es así como voló sobre el río y se lanzó en picada para recuperar a mi pequeño. Al cabo de unos segundos ella logró salir, pero para su sorpresa, entre sus manos tenía una gran roca. La bruja gritó y maldijo al ver esto, y yo me asusté bastante al ver el estado de mi hijo. En ese entonces mi abuelo también logró salir con mucho esfuerzo del agua y dijo lo siguiente. Maldita bruja, siempre has menospreciado la fuerza de los chamanes, y por tu soberbia no me fue difícil realizar mientras corría un hechizo cambiante. Y es por eso que cambié una piedra por el niño, el cual está en un lugar seguro. Sin embargo, nunca te ibas a dar cuenta. Este hechizo hace ver a las demás personas las cosas en su sitio, como si el cambio nunca se hubiera dado. Es por eso que siempre pensaron que corría con el bebé, cuando realmente lo hacía con una piedra. Al escuchar esto, la bruja comenzó a maldecir a mi abuelo, y en un despliegue de gran fuerza hizo crecer grandes bolas de fuego en ambas manos, y le dijo a mi abuelo, «Maldito, desde hace mucho debí haber acabado contigo, pero ahora sí te mandaré al infierno». Mi abuelo sonrió y le contestó a la bruja, creo que la que conocerá el infierno es otra, y al mismo tiempo apuntó atrás de ella. Ante mi gran asombro detrás de Matiasa, se encontraba Cihuacuatlul, la gran deidad serpiente, la cual mientras sacaba la lengua bífida, le gritó a Matiasa bastante molesta. Has osado a bañarte en mis aguas sagradas y por eso te espera la muerte. Matiasa abrió los ojos de una forma normal, y un semblante de terror se dibujó en su rostro. Sin decir palabra alguna, lanzó las bolas de fuego hacia la gran diosa. Pero ésta, sin mayor problema, se abrió la boca y se tragó el poder de la bruja, sin sufrir daño alguno. Al ver esto, Matías intentó huir, pero fue demasiado tarde. La deidad suprema se lanzó en contra de ella, y con su gran cuerpo de serpiente se enrolló sobre la bruja. Le aplicó una gran fuerza de constricción tan severa que se pudieron escuchar los huesos de Matías a romperse en pedazos. La bruja intentaba pedir clemencia, pero era bastante tarde. Al cabo de unos minutos, la serpiente se la tragó completamente como si se tratara de una presa fácil. Posterior a ello, la gran diosa se dirigió a sus aposentos bajo el agua y se sumergió de nuevo para seguir con su letargo eterno. Una gran alegría me invadió al ver el fin de Matiasa,
Poncho ya se encontraba recuperado y mi bebé estaba sentado llorando al lado de un árbol. Fui rápidamente corriendo hacia él y lo abracé como nunca lo había hecho antes. Él se encontraba sano y salvo, más allá del susto. Después, rápidamente me dirigí hacia mi abuelo para compartirle mi alegría. «Abuelito, abuelito, hemos ganado. Al fin la bruja ha sido asesinada y tengo a mi bebé conmigo». «Abuelito, abuelito, contesta, abuelito, ¿te encuentras bien?». Para mi desgracia, mi abuelo había fallecido. El ataque de Matías antes de caer al río había resultado mortal. Lloré mucho por mi abuelo y junto con Poncho lo sepultamos en el bosque a un lado del río de la deidad serpiente. Después, junto con mi hijo y mi perrito Poncho, retomamos el camino. Ya no quería seguir viviendo en ese bosque que me traía malos recuerdos. Y es por eso que decidimos vagar como personas nómadas, yendo de tribu en tribu, comunidad en comunidad, devorando a todas las brujas malvadas que encontráramos en el camino. Hola amantes del terror, espero que estén teniendo una excelente y muy bonita semana. En esta ocasión le quiero mandar un especial saludo a Ladio Pachuca, a Sandor y a la familia Domínguez de Coyacán, en especial a Vania, Gabriel y Mamá Gaby. Muchas gracias por escucharnos.